Muy bien chicos, ahora ya vamos a terminar con todo de una vez, porque patología del aparato reproductor femenino y masculino definitivamente no es tan complicado, ¿ya? Ay, me duele la garganta. Muy bien. Muy bien. Ah, no, masculino primero, femenino creo femenino masculino femenino ya yeah. y ahora sí vamos a ver entonces el femenino primero vamos a iniciar con las infecciones <clears throat> hay una que sí creo que no puedo responder porque vi una pregunta de, de un examen que me pasaron ustedes que era sobre cuál era del BPH, cuál proteína estructural intervenía y no sé qué de las telomerasas. Es así no la puedo responder yo mismo porque no lo sé, la verdad no, no me acuerdo. Un ratito Entonces, hay varias infecciones que van a afectar ¿no? el, el tracto femenino, el, el aparato genital femenino. Dentro de las primeras, tenemos al virus del herpes simple, que son dos. El que más nos importa a nosotros es el virus del herpes simple 2, ¿no? Porque ese es el que nos va a causar infecciones de la piel y de las, y de las mucosas, ¿no? Eh, los síntomas o son sea, generalmente sistémicos fiebre, malestar general, ganglios inguinales y dolorosos. Pero lo que más nos va a interesar son las lesiones que nos causan ahí en la piel. ¿Por qué? Porque van a hacer pápulas rojas que van a evolucionar a vesículas y estas vesículas se rompen y se ulceran. Y cuando se ulceran son extremadamente dolorosas, son muy dolorosas. Eso es lo que se queja la paciente, ¿no? De, de que son muy dolorosas. Y... Eh, Vamos a ver en el frotis o cuando revisemos nosotros este, las muestras que tiene un efecto citopático, es decir, el virus va a modificar eh, la estructura de nuestra célula. Vamos a poder observar inclusiones víricas, intranucleadas, <coughs> células eh, multinucleadas, intranucleares, eh, perdón, inclusiones víricas, intranucleares, células multinucleadas. <coughs> Y debido a la presencia de estas células multinucleadas, es que nos van a dar el efecto de vidrio esmerilado, ¿no? Como podemos observar justo por aquí. Justo por acá, de vidrio esmerilado. Después vamos a tener a nuestro molusco contagioso, que es causado por el poxvirus, pox virus, eh, que es eh, el virus del molusco contagioso, el, B, el BMC, que hay del 1 al 4, pero el BMC1 es el más frecuente. Es como en niños pequeños, pero en adultos se va a transmitir por la vía sexual, o por el contacto con los genitales, o por el contacto de la zona que esté más afectada, ¿no? Entonces, lo característico del molusco contagioso son estas pápulas umbilicadas. O sea, son pápulas que como al medio, como que al medio tienen un ombligo pequeño, ¿no? Esas son las pápulas umbilicadas, que acá se ve, ¿no? Cómo es la, la parte umbilicada de la pápula acá, ¿no? Entonces, microscópicamente vamos a ver una cúpula con un centro hundido, y si hacemos un mayor aumento, vamos a ver inclusiones víricas intracitoplasmáticas en las células. Después tenemos a la candidiasis. Eh, en la la cándida albicans, ustedes saben que es parte de la micro, microflora vascular, vaginal perdón, normal. Y está cuando hay algún tipo de alteración en nuestra micro, micro, microflora vas, vaginal, eh, se le llama disbiosis cuando hay disbiosis hay un aumento de la proliferación de cándida y es así como se produce la candidiasis, no es una enfermedad por transmisión sexual, no como el virus del herpes simple o como el molusco contagioso o como la tricomoniasis la candidiasis y la vaginosis son solo disbiosis no son enfermedades de transmisión sexual, ahora ¿cuáles son los síntomas de la cándida? esto sí he visto, aquí han preguntado y cándida albicans, eh, en, en mujeres en el examen eh, candidiasis síntomas prurito intenso prurito vulvo vaginal ardor eritema hinchazón y una secreción vaginal como queso como leche cortada como queso como requesón o y se recibe esos diferentes nombres no entonces se puede sacar una muestra de, de, de la secreción vaginal de la mujer, se le hace un frotis en fresco, un examen en fresco, y ahí se van a poder observar pues, la presencia de pseudoifas o filamentos que nos dan el diagnóstico de candidiasis. Después tenemos a la tricomoniasis. Generalmente es asintomática, pero cuando es sintomática nos da un flujo vaginal amarillo espumoso. Amarillo, amarillo verdoso, espumoso. Esa es la característica, espumoso como este. Eh, hace que la mucosa se inflame tanto que parezca rojo, fuego intenso. O sea, como podemos observar acá, está extremadamente inflamada. Y si vemos en la colposcopía, vamos a ver un cervix de fresa, es decir, un cervix con estos punteaditos rojitos chiquititos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí el flujo vaginal amarillo. A veces puede ser blanquecino, <coughs> espumoso, eh, pero generalmente es amarillo y huele feo. <laughs> huele... Eh, a pescado en la tricomona. Y acá podemos observar la presencia de un protozoario, ¿no? Eh, esta es eh, la tricomona vaginalis, que es el protozoario responsable de la tricomoniasis, ¿no? Y se puede ver también, pues, que este protozoario puede eh, estar dentro de la célula. Y después tenemos a la vaginosis bacteriana, que es causado por la gardnerella vaginalis, principalmente, no es la única, pero en general causado por Garnerella vaginalis, que es un coco, coco bacilogram negativo, y nos produce un flujo gris verdoso eh, maloliente. Y principalmente en, la, en el papa Nicolao vamos a poder observar células escamosas superficiales que tienen coco eh, La prueba de fuego va a ser en la vaginosis bacteriana. Cuando nosotros saquemos una muestra de la secreción vaginal de la mujer, la pongamos en un frotis y le echemos hidróxido de potasio o KOH. ¿Por qué? Porque el KOH nos va a ayudar a magnificar el olor. Entonces, el olor eh, con el KOH va a hacerse tan intenso que cuando olamos eh, esa muestra va a oler horriblemente feo, es completamente maloliente. Entonces, ahí se le llama que tiene prueba de KOH positiva, ¿no? Esa es la vaginosis bacteriana. Muy bien, después tenemos a la EPI. Eh, es la infección del aparato genital inferior y superior eh, causada por generalmente dos tipos de bacterias: eh, la niceria gonorrea e y la clamidia trachomatis. ¿Sí? Entonces, es una infección que puede comenzar en la vulva y poco a poco se va diseminando hacia arriba. Y no solamente pues, va a causar infección del cervix o del istmo o del útero, sino puede subir hasta eh, las trompas de falopio o hasta los anexos, o sea, a los ovarios, y puede también infectarlos. De los dos que les dije, diseria, gonorrea y clamidia trachomatis, la niseria es la causa más frecuente de enfermedad inflamatoria pélvica. Está relacionada a infecciones perales y, pues, eh, es una inflamación aguda, notable, de las superficies mucosas afectadas también, ¿no? Eh, como pueden observar acá, puede generar un aumento importante, edema importante de las trompas de falopio, eso se le llama hidrosalpings, o puede generar la presencia de eh, pus, que se le llama salpings, y también, pues, puede provocar un absceso tubo-ovárico. Entonces, eh, acá la morfología, lo que vamos a ver es que los pliegues tubáricos van a estar edematosos y distendidos y la luz va a estar dilatada. Y va a haber, obviamente, presencia de células inflamatorias porque esto es una infección, ¿no? Y bueno, un poquito a mayor aumento vamos a encontrar eh, la presencia de cicatrización y fusión de pliegues. ¿Por qué? Porque la EPI, como, eh, como dicen acá, ¿no? Eh, genera heridas heridas a nivel de las trompas y al haber estas heridas eh, pues obviamente tienen que cicatrizar y como el útero y las trompas tienen un espacio virtual es decir es un espacio así chiquitito que si metes algo obviamente se distiende pero si lo sacas se vuelve así otra vez chiquitito eh, esta cicatrización hace que se cicatrice con todo y ambas paredes entonces genera adherencia entre trompa y trompa o sea entre paredes de las trompas y por eso pues es que hay fusión de pliegues también ¿no? después vamos a ver las patologías de la vulva vamos a ver el quiste de bartolino el quiste de Bartolino, eh, bueno, la glándula de Bartolino principalmente se encuentra en esta zona, en la zona del vestíbulo, por debajo del introito, eh, en, ambos, en ambos lados, ¿no? Eh, primero, eh, el quiste es la obstrucción de la salida del de líquido que se encuentra dentro de las glándulas de Bartolino. Este líquido sirve para lubricar el introito y la vagina, eh, pero cuando se obstruye, genera este quiste. Y este quiste... Cuando ya empieza a tener síntomas, cuando empieza a inflamarse eh, y cuando empieza a doler mucho, es porque se infectado. Y a eso se le llama absceso de, de la glándula de Bartolino. Esa es, eh, ese es el absceso, ¿no? La infección de la glándula de, la, la glándula de Bartolino va a producir una inflamación aguda. A eso se le llama absceso. Absceso de la glándula de Bartolino, ¿no? Entonces... Sí, efectivamente puede provocar un, acceso, un absceso, son relativamente frecuentes, pueden aparecer a cualquier edad y su tratamiento es extirparlos de forma quirúrgica. Pueden, ojo, hay muchas técnicas, ¿sabes? pero se, antes se optaba por sacar toda la glándula, ahora solamente se drena y se hace un proceso llamado marsupialización para que pueda drenarse bien. En el caso de los trastornos epiteliales no neoplásicos que podemos ver en la vulva, tenemos el líquen escleroso y la hiperplasia de células escamosas. El líquen escleroso se basa básicamente en la presencia de placas o máculas blancas, como podemos observar acá, ¿no? Eh, y lisas. O también se le puede llamar superficie de porcelana o pergamino porque son blancas y lisas, ¿no? Es más frecuente en mujeres posmenopáusicas y las mujeres sintomáticas generalmente pueden desarrollar carcinoma epidermoide vulvar. Altamente relacionado al carcinoma epidermoide vulvar. Y la hiperplasia de células escamosas que se llama también líquen simple crónico, es secundario al roce o al rascado de la piel. Su clínica es la leucoplasia y ocasionalmente también presenta bordes, eh, se presenta en los bordes de los cánceres vulvares. Entonces, microscópicamente, al líquen escleroso, vamos a ver que hay un adelgazamiento del epidermis, esclerosis de la dermis superficial, células inflamatorias y en la dermis profunda, como podemos observar acá. Y en la hiperplasia de células escamosas es lo contrario. En vez de un adelgazamiento, hay un engrosamiento del epidermis, hay la presencia de hiperqueratosis y la presencia de hiperblasia de las células escamosas. Seguimos con las patologías de la vulva y tenemos al condiloma combinado. Esto es lo que repetí anteriormente. Eh, vamos a tener al BPH. El BPH tiene muchas cepas. Las cepas que tienen, las cuatro principales que ustedes tienen que saber son las 6, la 11, la 16 y la 18. Las que están relacionadas al condiloma acuminado son la 6 y la 11, ¿ya? Eh, pero de entre ambas, la 6 y la 11, la 6 es la que está más relacionada a la presencia del condiloma acuminado. Pero ambas son de bajo riesgo. ¿Ya? Las de bajo riesgo, 6 y 11. Las de alto riesgo, 16 y 18, ¿ya? Es importante que sepan también que el condilo macuminado no es sinónimo de lesión precancerosa. ¿Por qué? Porque, ya lo dijimos antes, están causados por cepas de BPH de bajo riesgo. Pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Y son múltiples con mayor frecuencia. Y pueden estar en la región vulvar, perina, perineal o perianal. Lo que vamos a ver es una arquitectura ¿no? papilar exofítica y microscópicamente a mayor aumento vamos a poder ver a los perinucleares y la presencia de núcleos atípicos hipercromáticos y aumentados de tamaño y todas estas son pues eh, las morfologías de los condilomas pero el condiloma combinado es así es como una configuración eh, en coliflor el condiloma latum que es causado por el sífilis o sea por el treponema pallidum que se ve de esta forma el papiloma escamoso que se ve también no de esta forma un poco verrugoso Um, y el papiloma fibroepitelial, ¿no? Después tenemos, pues ya, de por sí, al carcinoma de vulva. Es una neoplasia maligna, sí, pero infrecuente. Eh, es el carcinoma epidermoide eh, más... Es el carcinoma epidermoide el tipo más frecuente, y se divide en dos grupos, ¿no? El eh, basaloide y el epidermoide. Mm -mm, ya. Yeah. Entonces, el basaloide está relacionado a infección por BPH de alto riesgo y el epidermoide no está relacionado al BPH. Ya. Yeah. Entonces, en los carcinomas basaloides son los menos frecuentes, es en la edad más joven, su lesión in situ precursora es la neoplasia interepitelial vulvar, clásica, eh, puede haber regresión espontánea, eh, hay regresión, perdón, eh, hay riesgo de progresión a carcinoma invasivo en mujeres que son mayores de 45 años y que son inmunodeprimidas, y su incidencia máxima es a los 60 años. En cambio, en el carcinoma epidermoide, este es el más frecuente. Es en mujeres de edad mayor. Eh, las mujeres que tienen el líquen escleroso que vimos anteriormente, o la hiperplasia de las células escamosas de larga evolución, son las que tienden a desarrollar este tipo de carcinoma. Eh, su lesión in situ precursora es la neoplasia vulvar diferenciada o simple, y su incidencia máxima es a los 80 años. ¿no? Entonces, aquí vemos la BIN clásica, que es la lesión precursora premaligna y el carcinoma basaloide, ¿no? Aquí vemos en eh, la BIN clásica eh, el aumento del tamaño nuclear, la hipercromasia, las células basaloides inmaduras. Y aquí, ¿no? Finalmente ya las células basaloides y áreas de necrosis central. Y en la BIN diferenciada, que es la lesión in situ del carcinoma epidermoide, ¿no? Vemos la maduración de las capas superficiales, la presencia de hiperqueratosis y la tipia de células basales. Mientras que acá vemos, ¿no? El carcinoma epidermoide queratinizal. Muy bien. Yo he visto también que han preguntado del sarcoma botrioide eh, en uno de los exámenes pasados. Así que ah, presten atención al sarcoma botrioide. Este es un tumor vaginal maligno. Ya se da en lactantes y niñas menores de 5 años. Y... Bueno, microscópicamente vamos a poder encontrar células con aspecto de raqueta de tenis. Pero lo que a mí más me impactó fue que ahí preguntaron cómo se veía, eh, cómo se veía macroscópicamente en las niñas, cómo se ve como una masa polipoidea que protruye al exterior y que tiene aspecto y consistencia en racimo de uva. Eso fue lo que pusieron en el examen, así tal cual, ¿no? En racimo de uva, ¿no? Consistencia de racimo de uva o parecido a racimo de uva. Entonces, eso es sarcoma botrioide o otro video, también llamado rhabdomiosarcoma embrionario. Entonces, eh, pueden haber células tumorales abundantes, ¿no? Y las regiones profundas están hechas de estroma, fibromisomatoso, laxo y también edematoso. Después tenemos a las patologías del cuello uterino. Aquí sí nos vamos a quedar hablando un montón, porque, porque hay mucho que hablar, pero voy a intentar hacerlo rápido. Eh, no creo que les pregunten varias cosas de acá, así que vamos a ir de frente a... A ver, a los pólipos, porque los pólipos no son malignos, en realidad pueden, son causa sí, de sangrado vaginal irregular, pero no son malignos. Y entonces vamos a ver en la histología un estroma fibromixomatosolaxo laxo con la presencia de glándulas endocervicales ¿no? que secretan moco. Eh, y después tenemos a las neoplasias intraepiteliales cervicales, ¿no? que acá tienen su rango de displasia y que tienen su rango en el SIN, ¿no? SIN 1, 2, 3 o 4. Y que si son de bajo o de alto grado. Bajo grado es displasia leve o sin uno. Y después el resto todo es alto grado. Eh, ok, acá no creo que haya mucho que hablar. Bueno, pueden haber coilocitos, ¿no? Coilocitosis, perdón. La coilocitosis es la modificación atípica de las células, ¿no? Eh, la coilocitosis es, nos, nos quiere decir que hay un cambio atípico en las células del de cuello cervical, o del cuello uterino, perdón. Este, Bueno, esto solamente nos menciona que la relación que tiene ¿no? esta, esta, esta neoplasia con la presencia del ADN del BPH. Muy bien, ahora vamos a ver al carcinoma celular invasivo. ¿no? El promedio de edad de aparición es de 45 años y el carcinoma epidermoides es el subtipo más frecuente mientras que la endocarcinoma es en 15%. Entonces, todos los subtipos están causados por el BPH de alto riesgo y eso es importante que lo sepan, ¿no? No importa cualquiera que sean los subtipos, todos van a estar causados por el BPH de alto riesgo. Eso, quédense no Después tenemos a las patologías del útero y endometrio. Eh, para eso tienen que saber el ciclo menstrual, esto ya creo que lo investigan ustedes, pero quiero que sepan de acá del endometrio, ya que el primer día de nuestro ciclo es la menstruación, ¿verdad? Después tenemos la fase proliferativa, una vez que se, ha des, eh, que se ha desprendido todo nuestro endometrio funcional, poco a poco el endometrio basal va haciendo que el endometrio funcional prolifere, poquito a poquito, hasta la fase secretora, eh, que el endometrio empieza a secretar también un poco de progesterona y que finalmente termina en eh, otra vez la menstruación, pues. después de que creció el endometrio durante todo este ciclo otra vez se desprende y así, ¿no? A menos que haya un embrión ahí, ¿no? A menos que haya, perdón, un, este, un cigoto ahí. Después, eh, las hormonas, que no creo que les tomen, pero esto sí o sí, igual se lo tienen que aprender en algún momento. En endocrino probablemente se lo aprendan también, y en ginecología también. Eh, y bueno, estas son las fases del endometrio eh, menstrual, ¿no? Entonces, aquí hay esta es la fase proliferativa, ¿no? En donde poco a poco eh, las glándulas que se encuentran en el endometrio van a irse proliferando por mitosis, ¿no? Poco a poco hasta la fase secretora precoz, en donde ya hay la presencia de nucleares, subnucleares, este, hasta el agotamiento secretor tardío, o sea, la pre -de -de desidualización, que es un instante antes de que se desprenda todo el endometrio, y finalmente pues el endometrio menstrual, que ya poco a poco se va desprendiendo, y se ve aquí la presencia de eritrocitos, ¿no? Muy bien, eh, después tenemos hemorragia uterina anómala, en el libro dice, pero generalmente se le dice anormal, que es un patrón de sangrado menstrual que no está dentro de los parámetros fisiológicos de duración, cantidad y periodicidad. O sea, que dura, este, ver, el ciclo menstrual dura 28 días más menos 7, ¿no? Entonces, si el y además, en todo el ciclo, las mujeres sangran de 5 a 7 días. Entonces, si sangra menos de 3 días o más de 7 días, hemorragia uterina normal. Si sangra menos de 5 mililitros y más de 80 mililitros, hemorragia uterina normal, porque lo normal es sangrar de 5 mililitros a 80 mililitros. Y la periodicidad, ¿no? O sea, si sangra cada 28 días, más, más de 35 días o menos de 21 días, ¿no? 28 más menos 7. Entonces, eh, hay una clasificación para saber de la hemorragia uterina normal, ¿no? Si son este, estructurales o no estructurales. Las estructurales son palm, que es palma en inglés, ¿no? Palm, pólipos, adenomiosis, pólipos ya los vimos, ¿no? Los pólipos endometriales que causan sangrado, adenomiosis, que lo vamos a ver en un rato, leiomiomas, que también lo vamos a ver en un rato, y malignidad, que es el cáncer. Y los no estructurales que vienen de todo el organismo, ¿no? Coagulopatías. Eh, disfunción ovulatoria, que nos la puede dar el síndrome de vario poliquístico que también vamos a ver en un rato. Eh, afectación del endometrio, eh, atrogénico, es decir, causado por algún tipo de eh, tratamiento médico o no clasificado. ¿no? Entonces aquí tenemos eh, la presencia, ¿no? por ejemplo, de un pólipo endometrial que está causando el sangrado, descomposición estromal, que también este, acá hay presencia de sangrado, aquí hay presencia de células plasmáticas. Este es el revestimiento endometrial también, que es delgadito, generalmente en las primeras fases del ciclo menstrual. ¿no? La endometritis. La endometritis puede ser aguda o crónica. Ya, aguda eh, se refiere, no se refiere, no, está asociada a infecciones bacterianas después de partos o abortos. Su factor predisponente es la retención del producto de la concepción. ¿ya? Y los microorganismos causales son el estreptococo y el estafilococo y después tenemos a la crónica que se produce o puede ser debida a la enfermedad pélvica inflamatoria a un tejido gestacional retenido a dispositivos intrauterinos a los famosos dius o t de cobre y a la tuberculosis la, la tuberculosis es causa de endometritis crónica sí como les dije o sea la, la tuberculosis está en casi todas partes y después tenemos a la endometriosis ¿Ya? la endometriosis es tejido endometrial ectópico el endometrio es este no entonces, cualquier zona en donde, que no sea esta, en donde se encuentre endometrio, es endometriosis. Las zonas más frecuentes son los ovarios, los ligamentos uterinos, el tabique recto vaginal, fondo de saco, peritoneo. Los más frecuentes, ¿no? Ovarios, ligamentos uterinos. El resto puede pasar, pero muy, muy esporádico, ¿no? Microscópicamente, entonces, vamos a ver las glándulas endometriales en otras zonas que en donde no deberían estar, ¿no? Aquí, por ejemplo, se encuentra en el colon y aquí se encuentra en el estómago. Eh, la principal teoría que nos explica la endometriosis es la teoría de la menstruación retrógrada. Esto ya deberían este, investigarlo un poquito más. Y además, si encontramos nosotros tejido endometrial, pero no aquí ni aquí, no, tejido endometrial aquí en el músculo, en el miometrio, a eso se le llama adenomiosis. Este es adenomiosis, ¿no? Adenomiosis, que es otra causa de hemorragia uterina normal. Muy bien, ahora tenemos también a la hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es como un precáncer de endometrio. Ya La hiperplasia endometrial es la proliferación de las glándulas endometriales respecto al estroma. Entonces, eh, puede, la hiperplasia endometrial está relacionada primero a una estimulación estrogénica prolongada, que puede ser por anovulación, aumento de la producción de estrógenos, eh, terapia de reemplazo hormonal, obesidad, nuliparidad. Todos esos están relacionados a la hiperplasia endometrial, ¿no? Eh, se encuentra aquí entonces un endometrio sin atipia. Eh, este también está sin atipia, pero ya se empiezan a ver eh, cambios, ¿no? Aquí la dilatación de las glándulas, por ejemplo. Aquí las glándulas ya están adosadas. Aquí ya hay atipia, ¿no? Con agrupamiento glandular en mayor medida. Y aquí ya hay núcleo, hasta núcleos vesiculosos que nos dicen que hay realmente una hiperplasia de las glándulas endometriales, ¿no? Eh, y esto eventualmente va a degenerar en cáncer, ¿sí? Al carcinoma endometrial, que es el cáncer invasivo más frecuente del aparato genital femenino. Entonces, <coughs> eh, tenemos dos tipos, ¿no? Obviamente, el carcinoma endometrial está relacionado a los factores de riesgo que les dije antes, ¿no? Primero, síndrome de ovario poliquístico. Segundo, es, ojo, el síndrome de ovario poliquístico está acompañado de anovulación. Es por eso que es un este, factor de riesgo. Entonces... Eh, sería obesidad, síndrome de ovario poliquístico, nuliparidad, terapia de reemplazo hormonal, <coughs> aumento de la producción de estrógenos en general. Eh, y bueno, tiene dos tipos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el más frecuente, en donde vamos a ver que la edad eh, de estas mujeres, eh, primero estas mujeres van a presentar sangrado. Son mujeres que ya llegaron a la menopausia, pero a pesar de que llegaron a la menopausia, o sea, ya tiene como 5 años sin sangrar, y de repente, ¡pum!, sangran. Se preguntan por qué, van a la consulta, les hacen estudios y resulta que tienen carcinoma endometrial o hiperplasia endometrial. Entonces, la edad en el tipo 1 es entre 55 y 65 años. Y en el tipo 2 es de 65 a 75 años. Transfondo clínico del tipo 1: obesidad, hipertensión, diabetes y estrógenos. En cambio, en el tipo 2 es atrofia y generalmente, pues, una fisi fisi fisionomía delgada de la paciente. La morfología del tipo 1 es endometrioide. Esta fue pregunta de examen. Endometrioide. Eh, y del tipo 2, es seroso con células claras, relacionado a una morfología similar al del tumor mülleriano mixto. Que bueno, no, no es necesario que se lo aprenda. En fin, eh, el tipo 1 está relacionado a hiperplasia, el tipo 2 a carcinoma epitelial, endometrial celoso. atrofia, atrofia. Y ya está. Estos son los genes implicados. Aquí en el tipo 1, principalmente el PTEN, y en el tipo 2, el TP53. Y ya pues, el tipo 1 es de crecimiento lento y se disemina en los ganglios eh, a través de los linfáticos. Y el tipo 2 es más agresivo. ¿Ya? Eh, este es básicamente cómo se produce poco a poco la tipia, este del tipo 1 y este del tipo 2, ¿no? Eh, no hay mucho que explicar aquí tampoco, lo, lo más, que, más que nada me importaba mucho este, esta tabla, las características y los factores de riesgo. El resto no es muy importante, ¿ya? Apréndanse esta tabla principalmente. Muy bien, ahora vamos a ver patologías del útero y endometrio, pero eh, tumores, ¿ya?, eh, el tumor miolerano mixo maligno no les va a venir, difícilmente les va a venir, pero es importante que sepan que son adenocarcinomas endometriales que tienen componente mesenquimatoso maligno, ¿ya? La mayoría son eh, sarcomatosos y estos son los genes implicados, ¿sí? Después tenemos a los tumores del estroma, o sea, los adenosarcomas y los tumores estromales. Los adenosarcomas son masas polipoideas endometriales eh, que tienen aspecto, un estroma de aspecto maligno, ¿no?, que va a coexistir. Con células endometriales benignas, pero miran entre los 40 y 50 años y son neoplasias de bajo grado. O sea, son neoplasias, sí, pero no son agresivas. Los tumores estromales son dos grupos: los nódulos estromales benignos y los sarcomas del estroma endometrial. Y los sarcomas del estroma endometrial pueden ser de alto o de bajo grado. Después tenemos a los tumores del miometrio. Estos sí son importantes, ¿ah? ¿eh? Porque los leyomiomas son una causa muy importante de sangrado. Los leyomiomas pueden tener tres ubicaciones. Pueden ser subserosos, pueden ser eh, miometriales o intramurales, o pueden ser este, submucosos. Los leyomiomas submucosos son aquellos que nos van a dar la mayor cantidad de sangrado. Ya, ellos nos van a dar mucho, mucho, mucho sangrado. Entonces, ese es uno de los síntomas más frecuentes. Hemorragia no uterina, ¿ya? Los submucosos, eh, los, eh, los subserosos son los que nos van a causar la poliacuria. Y no solamente la poliacuria, sino síntomas de obstrucción. No solo al inicio puede ser poliacuria, pero después puede ser compresión de la uretra o compresión de los uretres y o, oliguria o anuria. Entonces no se puede hacer pipí. O puede causar también estreñimiento por compresión, ¿no? Los serosos, los, los leyomiomas serosos. Y obviamente pues la presencia de miomas va a disminuir la fertilidad en la mujer. En los, los, los leyomiosarcomas son neoplasias malignas, ¿ya? Los leyomiosarcomas son benignas, eh, no, no van a evolucionar a algo maligno. Y si lo hacen, difícilmente, pero generalmente no evolucionan a algo maligno. Y los sarcomas sí son neoplasias malignas, ¿no? Pueden haber recidivas después de una cirugía y pueden hacer metástasis eh, hematógena. Entonces los leiomiomas son así, ¿no? De aspecto blanco firme y son tumores submucosos. Pueden ser submucosos, intramurales o subserosos. Y los subserosos son los que causan síntomas de obstrucción y los submucosos son los que causan los síntomas de sangrado. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se ve microscópicamente, ¿no? Las células lisas bien diferenciadas con presencia de hialinización. Y aquí, no, una masa tumoral, una masa tumoral hemorrágica. Leiomiosar como porque es maligno, ¿no? Y aquí, pues, muchas mitosis, células de tamaño irregular, hipercromática. Ya, de todo esto, lo más importante que necesito que sepan es el síndrome de poliquístico Ya, este es un trastorno endocrino complejo porque comprende muchos. Eh... comprende muchas cosas. ¿eh? El hiperandrogenismo, por ejemplo, que se manifiesta por la caída de y adelgazamiento del cabello. Esto se le llama alopecia. Eh, la presencia de vello facial en zonas masculinas. A eso se le llama hirsutismo. Eh, la presencia de acné hormonal. Y pues la presencia de dolor también, ¿no? Dolor pélvico. Puede ocasionar alteraciones menstruales por la anovulación crónica. Es decir, estas pacientes a veces pueden tener amenorrea, eh, o sea, no, no tener su periodo durante mucho tiempo, y no tienen su periodo, por lo cual tampoco tienen ovulación. Entonces, por eso tienen anovulación crónica. Eh, también pueden tener ovario poliquístico al momento de verlos con la ecografía. Pero el tener o no tener ovario poliquístico, es decir, la presencia de quistes en el ovario, no quiere decir que tengas realmente el síndrome de ovario poliquístico, porque es un síndrome, tiene que haber una asociación entre varias cositas, ¿no? Está asociado a obesidad, a diabetes, a teresclerosis prematura, también está asociado al carcinoma endometrial, ¿no? Aquí está, ¿no? Riesgo de sufrir hiperplasia y carcinoma endometrial endometrio. Entonces, este de acá es una anomalía morfológica central, en donde hay muchos folículos quísticos o quistes foliculares que van a condicionar el aumento del tamaño de los ovarios. Después tenemos aquí a los criterios de Rotterdam. Eh, dudo mucho que se los pidan o les pregunten, es solamente para cultura general, para que ustedes conozcan, no que para que pueda haber síndrome de ovario poliquístico, puede haber oligoanovulación, hiperandrogenismo y ovario poliquístico. Pueden ser los tres o pueden ser dos de los tres. Dos de los tres también es el diagnóstico. Cualquiera de, de, de los tres, ¿eh? dos de los de cualquiera de los tres. Después tenemos a los tumores de ovario. Eh, ahora sí creo que ninguno de esos les va a venir. Dudo mucho que les venga alguno de estos. Lo que sí creo que les puede venir es el tumor de Brenner. Ya el tumor de Brenner eh, principalmente son células epiteliales neoplásicas que son parecidas al urotelio, no generan sintomatología específica. Es por eso que cuando se hacen un chequeo los detectan de forma accidental son generalmente benignos eh, y los tumores malignos se clasifican como carcinomas de bajo grado, cuando son malignos, obviamente, ¿no? Son masas sólidas, quísticas, unilaterales. Ah, ya. Ahora, finalmente, ya para terminar, vamos a ver patologías de la mama. En patología de la mama, me, in me interesa a mí el fibradenoma, tumor filoides, pero más el fibra de fibroadenoma ¿Por qué? Porque el fibradenoma. Es un, el más común de todos. Es principalmente encontrado en mujeres jóvenes y se trata de una masa bien delimitada, no caliente, no dolorosa, que no está adherida a planos profundos y que generalmente se va a encontrar en el cuadrante superior externo. Cuando tú lo tocas, eh, tiene una consistencia elástica y el fibroadenoma no es maligno y más adelante tampoco se va a convertir en, en algo maligno. ¿sí? Eh, microscópicamente vamos a ver los bordes bien delimitados y la proliferación del estroma, ¿no? Eh, entonces es un tumor benigno. De hecho el más benigno, eh, el benigno más frecuente de la mama, puede ser múltiples o bilaterales eh, o puede ser único, pero más probable es que sean múltiples. Eh, se da en mujeres más jóvenes y se siente como una masa palpable. Cuando son mujeres de mayor edad se presenta como clasificaciones agrupadas en la mamografía. Eh, y el tumor filoides, el tumor filoides es lo mismo, <laughs> es lo mismo, pero el tumor filoides sí puede degenerar en cáncer. ¿ya? El tumor filoides sí puede terminar siendo un cáncer. Tiene un pico de incidencia a los 60 años y también se detectan como masas palpables, igualito que el fibrodenoma. Pero más adelante pueden, ter, este, pueden ser este, neoplasias malignas. ¿no? Eh, microscópicamente, vamos a ver una tasa de mitosis más alta. Puede haber polimorfismo nuclear sobre el crecimiento del estroma y bordes infiltrantes. Es por eso que puede ser de bajo grado cuando sea una. una Neoplasia maligna, ¿no? Después tenemos al carcinoma, al cáncer, al cáncer de mama, que es el, el estrella aquí, ¿no? En la patología de la mama. Eh, hay, en realidad, muchas cosas que puedo decirles. Lo único que quiero decirles es eh, la relación, ¿no? Entre los genes. El BRCA1 está relacionado al cáncer de mama y ovario familiar, ¿ya? Y el BRCA2 está también relacionado al cáncer de mama y ovario familiar. Eh, familiar, pero hay otros cánceres relacionados también, ¿no? Acá el BRCA1 es ovario y mama en varones, pero menos que el BRCA2. También está relacionado a cáncer de próstata, páncreas y trompa Falopio. Pero el BRCA2 es el que sí está relacionado en cáncer de ovario, mama en varones, próstata, cáncer, perdón, páncreas, estómago, melanoma, vesícula biliar, conducto biliar, faringia, etc. Ya, tengan en cuenta eso. Pero generalmente, el BRCA1 y el BRCA2 están relacionados a ovario y mama. Este es el desarrollo. Realmente no es necesario que lo sepan ahora. Eh, yeah. eh, carcinoma ductal in situ y carcinoma lobul lobulillar in situ. Eh, carcinoma ductal in situ también es llamado condomeniano. Y vamos a ver en la mamografía como una calcificación lineal. Acá no se ve bien, pero es, esta es la calcificación lineal. Calcificaciones ductales con la presencia de necrosis ductal y secreciones calcificadas. Y el carcinoma lobulillar in situ se ve como. Espera, esperen, ahí. Acá. Ya vamos a ver una expansión acinar con una diseminación payetoide, porque el carcinoma lobul lobulillar in situ está relacionado con la enfermedad de payete en la mama. Eh, y acá vamos a ver ¿no? la presencia o no de caderina C para ver pues este, la presencia de carcinoma lobulillar in situ. Eh, hay tipos, hay subtipos, esto tampoco lo van a preguntar, ¿no? El carcinoma invasivo sí, pero estos subtipos mmm, dudo mucho que les pregunten, ¿no? El carcinoma invasivo pueden ser, o oh, podemos encontrar ahí núcleos uniformes y pequeños, o núcleos polimorfos, o mitosis de, y necrosis tumoral, ¿no? Esto dudo mucho que le pregunten. Sí, así que lo vamos a pasar. Entonces, ya, yeah, eso era de. Eso era de eh, aparato femenino. Y ya finalmente terminamos con aparato masculino. Listo. Aparato masculino, entonces. Eh, vamos a ir al toque porque en realidad es muy sencillo. Pido una pregunta de fimosis también. ¿eh? Es espero que hayan estudiado bien, espero que hayan leído bien. Porque realmente pido una pregunta de fimosis. Anomalías congénitas, hipospadia y epispadia. Hipospadia, cuando es ventral, es hipospadia, ¿no? Dorsal, cuando es epispadia. Eh, que es básicamente la, es un, el meato urinario ectópico, ¿no? Meato urinario ectópico. Fimosis es eh, el orificio del prepucio muy pequeñito, tanto así que no, no se puede retraer el prepucio, entonces interviene con la higiene, por lo cual eh, el paciente está bastante propenso a desarrollar infecciones. Después tenemos a la balanopostitis, que es básicamente una infección de glande y el prepucio. ¿sí? Esto se da como consecuencia de una mala higiene en hombres generalmente no circuncidados. Entonces, se acumulan células epiteliales descamadas, sudor, detritus, eso se le llama esmegma. Y el esmegma va a actuar como irritante local y va a aumentar el riesgo de que haya una infección. Tenemos aquí, por ejemplo, una secreción blanquecina algodonosa. O, como dirían, de requesón, de deche de cortada. Entonces, eso está relacionado con el candida albicans. Pero no es muy frecuente verlo. Pero después de tener relaciones sexuales, los varones con las mujeres que tienen candida albicans, y si no tienen buena higiene, esta secreción puede quedarse en el glande este, o en el surco balano prepucial. Y si no se limpian, se queda ahí y actúa como irritante también. La candida albicans, recuerden, en la patología del pene, eh, cuenta como una infección, sí, pero no específica. Las específicas son estas de acá que estamos viendo. El chancro sifilítico, el infogranuloma hay Este es un chancro duro. Hay otra enfermedad que se llama chancroide. El chancroide es causado por el hemófilos ducrelli. Ese también es una enfermedad específica. ¿Ya? Entonces, acá en el chancro sifilítico, principalmente vamos a ver una úlcera, una única úlcera, aquí hay dos, pero generalmente es una nada más, una úlcera limpia que no duele. En cambio, en el herpes, sí son úlceras muy dolorosas. Acá en el infogranuloma venéreo, este es causado por la clamidia, tra eh, clamidia tracomatis. Sí, por la clamidia tracomatis. Este... Y Pueden ver pápulas, ¿no? Pápulas o úlceras que van a seguir eh, causando inflamación. En este caso, en la zona inguinal y también en la parte del pene, ¿no? Eh, y dan pus, básicamente. Son úlceras sucias. Después, la gonorrea también da úlceras, como les mencioné. La gonorrea también es parte de infecciones específicas. Eh, dan úlceras sucias, o sea, con pus, úlceras sucias, <coughs> muy dolorosas. Y bueno, esta infección, por ejemplo, acá es solamente una inflamación completamente roja, ¿no? Que es no específica, o sea, no, no no hay una característica en especial que nos diga, ah, sí, esta debe ser. Porque además, acá esta secreción blanquecina no necesariamente es, este es cándida, puede ser esmegma, también, parece. Entonces, los clámenes más frecuentes aislados así, de forma eh, inespecífica, son cándida albicans, bacterias anaerobias, la gardnerela y también, pues, algunas bacterias piógenas. Vamos a ver tumores benignos del pene. Eh, los tumores benignos son principalmente el condiloma. ¿Ya? Ya, ya hemos repetido ya lo de las, las BPHs, ¿no? principalmente el BPH6, ya lo hemos visto bastante. Y hemos visto también su morfología en las mujeres. básicamente lo mismo en el varón, crecencias ¿no? que tienen forma de coriflor, que pueden ser sesiles o pediculados, únicos o múltiples en los genitales externos. ¿Ya? Y microscópicamente también pues, se ve engrosamiento del epidermis, este papilar, no, una configuración papilar, arquitectura papilar, la presencia de hiperqueratosis. Lo mismo que en la mujer. Después tenemos a los tumores malignos. Yo he visto que vienen de acá. Hay una enfermedad que les sugiero que busquen que se llama eh, enfermedad de Peyronie. Eh, esa vino en el examen pasado también. No la pude colocar acá en el PPT, pero sí también vino en el examen pasado. Entonces, tumores malignos. Tenemos, se dividen en dos. Los carcinomas in situ, aquellos que aún no han eh, roto la membrana basal, y los carcinomas invasivos que ya, pues, ya han roto la membrana basal. Los carcinomas in situ son dos, ¿no? Eh, la enfermedad de Bowen y la papulosis bovenoide. He visto también que ha venido de papulosis bowenoide. No, ha, visto, ha venido enfermedad de Bowen. Eso estudienlo también. Eh, ambos están relacionados con el PPH-16, que son de... Alto riesgo, ¿no? 16 y 18, alto riesgo. Enfermedad de Bowen es en la región genital del varón y también de las mujeres mayores de 35 años. Macroscópicamente se ven como eh, en la piel del cuerpo y también eh, en el escroto, ¿no? En la piel del cuerpo de pene y en el escroto. Son generalmente solitarias, placas solitarias, de color blanco grisáceo, como pueden ver acá, ¿no? Blanco grisáceo y opacas. Pero cuando se ubican en el glande y en el prepucio, se ve como pápulas de color rojito brillante. ¿no? Microscópicamente vamos a ver hiperproliferación celular, no, muchas mitosis, células displásicas y una membrana basal intacta. ¿Por qué? Porque es carcinoma in situ. Papulosis bovenoide eh, se da en adultos sexualmente activos y la edad de presentación es más temprana que la enfermedad de Bowen. Aquí, macroscópicamente, vamos a verlo como lesiones papulares múltiples y de color marrón rojizo, y microscópicamente es indistinguible, indistinguible de la enfermedad de Bowen, o sea, son igualitos microscópicamente. Y en el carcinoma invasivo está asociado también a la falta de una, higiene, una mala higiene genital, está asociado ¿no? al BPH de alto riesgo y de apariciones entre los 40 y los, 50, los 70 años, perdón. Eh, puede verse así, ¿no? Una, pueden ser lesiones planas o pueden ser lesiones papilares. Eh, comienza en el glande o en la superficie interna del prepucio, macroscópicamente hablando, y microscópicamente vamos a ver eh, cualquier un grado variable en realidad de carcinoma epidermoide. Muy bien, hemos terminado pene, vamos a la próstata. Y acá no hay mucho que elegir. Esto ya les expliqué, chicos, cuáles son las zonas de MACNIL de la próstata. Lo que hay que resaltar acá es principalmente las ubicaciones de las enfermedades, ¿no? La hiperplasia benigna de próstata en la zona de transición y el cáncer de próstata en la zona periférica. La prostatitis puede ser de dos tipos, en realidad tres, ya les comenté, pero vamos a ver dos nada más, ¿ya? La prostatitis bacteriana aguda y la prostatitis abacteriana crónica. La prostatitis bacteriana aguda está relacionada al E. coli principalmente. Hay otros agentes también, pero el principal es el E. coli. Y está muy relacionado al reflujo intraprostático de la orina y relacionado también a la retención urinaria. ¿Ya? Es generalmente localizado y compromete el ductus o los asinos y se caracteriza por, por tener el infiltrado agudo polimorfo nuclear, ¿no? que es el, el típico infiltrado agudo. Y después tenemos a la prostatitis abacteriana crónica que se presenta generalmente con sintomatología de lumbalgia, disuria, molestias perineales, molestias al, orinal, al orinar, pero también puede tener presentación asintomática. Eh, y sí o sí. Al paciente se le tiene que preguntar si ha tenido infecciones urinarias anteriormente, porque la presencia de infecciones urinarias repetidas eh, da, es como un factor de riesgo para que desarrollen una prostatitis abacteriana crónica. Una de, las, de los tipos de prostatitis eh, abacterianas crónicas es la prostatitis granulomatosa, que es esta de acá, y podemos ver fibrosis, granulomas y no, no hay necrosis, ¿no? Muy bien. La hiperplasia benigna de próstata, que sí es muy importante, datos, no es frecuente en varones mayores de 50 años, da lugar a una obstrucción urinaria, porque por el tamaño ¿no? y la ubicación, si es en la zona de transición, está cerca a la uretra. Entonces, al crecer, comprime la uretra, entonces por eso hay obstrucción urinaria. Eh, hay hiperplasia del estroma prostático y no evoluciona cáncer de próstata. Esa es una idea que muchos tienen, de que la hiperplasia benigna de próstata eh, degenera en cáncer de próstata. Y no, no defender cáncer de próstata. Son dos patologías bien diferentes. Entonces, la patogenia básicamente es la presencia de mucha dihidrotestosterona. Y la dihidrotestosterona actúa cinco veces más fuerte que la testosterona. Entonces, eh, hace que haya un crecimiento excesivo de las células de la próstata y que por eso aumente de tamaño. La morfología macroscópicamente se ven nódulos, ¿no? Nódulos bien definidos que comprimen la uretra. Y microscópicamente nódulos, glándulas hiperplásicas y la doble población celular. Ya, vamos a ver células cilíndricas internas y células basales aplanadas. Eso es lo que tiene que saber de la hiperplasia benigna de próstata. Y del adenocarcinoma es que es la forma más frecuente de cáncer en el varón. Se da principalmente en varones mayores de 50 años y por eso es que siempre es importante hacer el tacto rectal a partir de los 50 años. Eh, los andrógenos además también van a desempeñar un papel muy importante en el desarrollo del carcinoma de próstata. Macroscópicamente aquí vemos no la ubicación en la zona periférica, localización posterior generalmente no, tejido neoplásico denso y en ocasiones arenoso. Hace metástasis principalmente a hueso. Eh, la, primera la primera zona de metástasis en el adenocarcinoma de próstata es a hueso, causando lesiones osteoblásticas, es decir, lesiones que rompen el hueso. Eh, microscópicamente vamos a poder ver patrones glandulares, pues porque es un adenocarcinoma, no patrones glandulares, y la presencia de glándulas pequeñitas también, ¿no? y una capa externa de células basales. Eh, que está ausente. O sea, como esta es una adenocarcinoma, y estamos hablando netamente de un cáncer, la membrana basal ya no está. Es por eso que diagnosticar o ver en el microscopio la ausencia de las células basales, ¿no? Es diagnóstico, es clave para el diagnóstico de enocarcinoma de próstata. Eso no les va a venir. No les va a venir la escala de Gleason. Estoy segura que no les va a venir la escala de Gleason y menos la escala TNM. Ya serían muy abusivos. Eh, pero sí, si quieren lean esto de acá, ¿no? ¿no? Cómo se identifican los diferentes grados de malignidad en el caso del adenocarcinoma de próstata, ¿no? O sea, cómo se ve ¿No, poco a poco la deformación de las glándulas. Pero definitivamente la escala de Gleason no les va a venir y la, la clasificación TNM tampoco les va a venir. Eso déjenlo en urología, en urología sí les va a venir. En serio. Eh, después tenemos a la patología del testículo. Tenemos a las anomalías congénitas. Les puede venir criptorquidia, así que presten atención. Criptorquidia es eh, la falta de descenso de uno o de ambos testículos. Eh, desde la cavidad pélvica hasta el escroto, ¿no? Puede ser unilateral. Y eso sucede en la mayoría de los casos. Pero también hay un caso, algunos casos en los que puede ser bilateral. Entonces, debido a que no han descendido los testículos, o sea, como ya les había comentado antes, los testículos están en el escroto, afuera de toda nuestra temperatura corporal por algo, ¿no? Porque la temperatura corporal mal logra los testículos y mal logra la espermatogénesis. Entonces, eh, debido a que el testículo se ha quedado dentro de la cavidad pélvica, eh, está sometido pues, al calor corporal de todo nuestro cuerpo, entonces hay una detención del desarrollo de las células germinales y también hay hielinización de la membrana basal y de los conductos espermáticos. Entonces hay esterilidad, infertilidad, eh, esterilidad. Ya, este es un testículo normal en donde vemos la espermatogénesis activa. Y ese es un, un, un testículo con criptorquidia, porque es un testículo completamente atrófico. Ya, entonces, los túbulos muestran que hay células de Sertoli pero no hay espermatogénesis, ¿no? Hay engrosamiento efectivamente de la membrana basal con incremento del número de células de Leidy, pero a pesar de todo eso, no hay espermatogénesis. No hay espermatogénesis. Después tenemos a las anomalías adquiridas del testículo, que son el hidrocele y el varicocele. El hidrocele es la presencia de líquido en la, la túnica vaginalis y puede ocurrir después de un trauma o después de una epididimitis. Y cómo vamos a saber que es un hidrocele, pues le ponemos una linternita y se ilumina de esta forma, es agua, es hidrocele. ¿No? Miren, este es el hidrocele y este es chiquitín, es el testículo. Y después tenemos el varicocele. ¿no? Que es la dilatación anómala de las venas del conducto espermático. Miren, acá están completamente congestivas y grandes. Y aquí también, ¿no? Ese es el varicocito. Después tenemos a la torsión testicular, ya que es la torsión del conducto espermático que va a estrangular el drenaje venoso de los testículos. Si no se trata, puede haber un infarto y necrosis testicular. El punto de corte es seis horas. Antes de las seis horas, el testículo puede ser salvable. Después de las seis horas está así, negro. No es salvable, ¿no? En los adultos se debe a que se golpearon fuertemente el testículo y aquellos adultos que tenían un defecto anatómico llamado anomalía en badajo de campana son los más pro propensos a desarrollar torsión testicular. Su tratamiento es orquipexia, o sea, suturar el testículo a, al escroto para que ya no se vuelva a mover nunca más. Y después tenemos a la orquitis y a la epidimitis, que son las infecciones más frecuentes en el... Eh, en esta zona, principalmente, es más frecuente en el epidídimo más que en los testículos. ¿Sí? Todas estas son la, lo que puede causar eh, infección a ese nivel. ¿no? Gonorrea, parotiditis, TBC y sífilis. Eso fue una pregunta de examen o algo así venía. ¿ya? Y bueno, cuando es epididimitis y orquitis inespecífica, están relacionadas a infecciones de las vías urinarias que van a alcanzar el epididimo y los testículos mediante el conducto deferente. ¿Cómo se ve? se ve con congestión, ¿no? se ve dematoso con la presencia de infiltrado de neutrófilos y esto sí puede progresar a un absceso o a una necrosis. Después vamos a hablar de los tumores testiculares. Eh, esto es lo último que ya vamos a mencionar. Con eso terminamos. Realmente con eso terminamos y vemos los bancos. Eh, los tumores testiculares pueden ser seminomatosos y no seminomatosos. Los seminomatosos tenemos al seminoma. Al único, seminoma. Es un tumor, es el tumor más frecuente en los varones, ¿ya? Eh, y su incidencia máxima es en la tercera década de vida. Eh, se puede ver como una masa homogénea, carnosa y bien delimitada de color pálido. Y lo que vamos a ver en la microscopía son lóbulos, no los lóbulos de la glándula, eh, perdón, los lóbulos de testículo menos eh, delimitados, ¿no? Mal delimitados, células grandes y redondas, citoplasma transparente, infiltrado linfocítico escaso, etc. Eso es el seminoma. El carcinoma embrionario. Eh... Ah, este es importante igual. No, pero descendiendo del. El carcinoma embrionario eh, se da principalmente entre los 20 y los 30 años y son más agresivos que los seminomas. Son más agresivos que los seminomas. Se ven aquí entonces macroscópicamente como un tumor mal delimitado y una masa hemorrágica. Y microscópicamente como núcleos grandes e hipercromáticos y con una cierta diferenciación glandular. Como podemos observar acá, ¿no? Son parecidos a las glándulas, no son glándulas, pero sí tienen una configuración un poco similar a una glándula. He visto yo que han preguntado anteriormente de, del tumor de saco vitelino, pero no le estaban llamando tumor de saco vitelino, le estaban llamando tumor de seno endodérmico. ¿ya? Este, ya que sepan que son el mismo: ¿no? tumor de saco vitelino y tumor de, saco, de, de seno endodérmico, son lo mismo. Y es un tumor testicular muy frecuente en lactantes y niños hasta los tres años, es el más frecuente. Entonces, lo que vamos a ver en el tumor del seno endodérmico o del saco vitelino son los cuerpos de Schiller-Duval, que son células cuboidales que van a rodear un vaso, como podemos observar acá. Y también podemos observar eh, que hay glóbulos eosinófilos eh, que son parecidos a la hialina, y estos son los que van a secretar alfa-1, antitripsina y alfa-fetoproteína. Entonces, para nosotros detectar un tumor del saco vitelino o tumor del seno endodérmico, hay que dosar alfa-fetoproteína, y si sale alta, posiblemente sea este tumor. Macroscópicamente, vamos a verlo como un tumor homogéneo, blando y amarillo, que puede ser amarillo grisáceo también, ¿no? Y mucinos. Eh, y con respecto al coriocarcinoma, que es el un, último tumor testicular que vamos a ver, es una forma muy maligna de tumor testicular y no suelen producir aumento del tamaño testicular, pero sí suelen ser muy hemorrágicos y suelen ser pequeños de menos de 5 centímetros características tienen dos tipos de células, las citotrofoblásticas y las sincitiotrofoblásticas. Las citotrofoblásticas son células poligonales, ¿no? con citoplasma transparente, pero las que nos importan más son las sincitiotrofoblásticas porque estas tienen un citoplasma muy grande con vacuolas que contienen hCG. Y entonces, ¿cómo, nos, ¿cómo vamos a saber nosotros que tiene, tiene un coriocarcinoma si es un varón que tiene una hCG elevada? Entonces, hay que dosarle hCG y si está alta, posiblemente sea un coriocarcinoma y bueno eso es todo con respecto al repaso hasta ahí fue el repaso chicos espero que hayan podido entender bien así que ahora vamos a irnos de frente con el banqueo Y ahora sí ahora vamos a comenzar a ver, a ver, a ver. listo vamos a ver primero el del grupo A ya este no me dio tiempo de pasar las del grupo B pero acá tengo el PDF de las del grupo B ya entonces vamos a ver las preguntas del grupo A del grupo C primero y después las del grupo B es tan fácil esa ¿eh? o les digo sinceramente estudiando no a fondo humildemente pueden sacarse un 14 <laughs> humildemente de verdad déme un ratito Muy bien, ahora sí, las preguntas, chicos. Vamos a ver. La primera pregunta dice, ¿es causa de pielonefritis aguda en pacientes? Nos dan todas estas alternativas, dice. Sexo masculino, reflujo uretral, tiroiditis de Hashimoto, sondaje de vías urinarias, obstrucción periurinaria. ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta o quiere intentar así como que ver la respuesta, como practicando? Sería la D. Sí, muy bien. Sería sondaje de vías urinarias. Era justamente lo que les había mencionado, ¿no? Eh, cuando hay un, o sea, cuando un paciente necesita una sonda, esta sonda tiene que cambiarse este, poco a poco, poco a poco no, tiene que cambiarse periódicamente, esa es la palabra, periódicamente, porque si no, eh, se va a acumular de microorganismos como E. coli, que van a hacer que produzcan la pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, eh, sondaje de vías urinarias predisponen a que haya una pielonefritis porque con esa sonda también, si no tenemos los cuidados adecuados, podemos estar metiendo gérmenes que poco a poco van a ir subiendo hasta llegar a la, al riñón y causar una pielonefritis. ¿no? Entonces, ¿es causa de pielonefritis aguda en pacientes? Sondaje de vías urinarias, efectivamente. Tenemos esta otra pregunta. Dice, en caso de la siguiente descripción microscópica de una neoplasia renal caracterizada por presentar patrón alveolar y acinar, con escasa vascularización y células de aspecto cuboidal llenas de glucógeno a nivel citoplasmático, ¿cuál sería el diagnóstico? A ver, yo les quiero decir algo. Aquí no necesariamente necesitas tener conocimientos. Aquí solamente te basas en el descarte. Leiomiosarcoma, ¿hemos visto en renal? No, descartado. Eh, lipoma, es una neoplasia renal benigna. Adiós. Tumor de Wilms, hemos visto que sí, es una neoplasia del riñón, pero es en niños principalmente, y no lo hemos visto. ¿Ya? Eh, ¿Lo hemos visto? No. Es un tumor, sí, maligno, sí, de niños, sí, pero tiene otra sintomatología. Así que no lo han visto, si no les han enseñado la teoría, chao. ¿Ya? Oncocitoma, tenemos oncocitoma y carcinoma de células renales variantes de células claras pregunta cómo se ve en el micro en el microscopio un patrón alveolar como células claras no llenas de glucógeno cómo se ve algo lleno de glucógeno como como con vacuolas claro entonces la respuesta aquí es como analizando un poquito eh, la respuesta es carcinoma de células renales no porque nos está diciendo neoplasia renal además no entonces un poquito como que por descarte, porque el oncocitoma es benigno por si acaso, ¿eh? El oncocitoma es benigno, el lipoma también es benigno. Entonces, sería carcinoma de células renales, variante células claras. Igualmente si, si quieren pueden anotar eso, ¿no? Que son cuáles son las características de las células de, perdón, del carcinoma de células renales, ¿no? Que tiene patrón alveolar y asinar, que tiene este escasa vascularización, células de aspecto cuboidal. Ah, algo que no les mencioné, que no sé si les viene o les pueda venir, pero el carcinoma de células renales da como principal metástasis, o sea, su primera metástasis es a pulmón. Sí, su primera metástasis es a pulmón. O sea, más comúnmente eh, metastas, metastizan, metastizan a pulmón el carcinoma de células renales. Muy bien, gracias. Siguiente pregunta. En un paciente que presente glomerulonefritis membrana proliferativa tipo 2, la inmunofluorescencia nos muestra. ¿Alguno de ustedes quiere participar, chicos? Porque esa sí la he explicado bastante así. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Ya. Yeah. Yo les digo, acuérdense. El tipo 1 de la glomerulonefritis membrana proliferativa era IgG más complemento. Y el tipo 2 era sin IgG, solo complemento. Entonces, si leemos aquí las alternativas, ¿no? Depósito parietal granular de IgG y C3, eh, y C3? no, ese es el tipo 1. Negatividad, no, sí hay, ¿no? Depósito intramembranoso y mesangial con marcaje de C3 aislado, ah, puede ser esta, porque solamente tiene complemento, no tiene IgG, chévere. Depósito lineal de IgG, no, porque el tipo 2 se caracteriza por no tener ningún anticuerpo. Depósito intracapilar de crioglobulina, no, ya tenemos globulinas y esos son anticuerpos. Chao. ¿Cuál es? La letra C, ¿no? Depósito intramembranoso y mesangial con marcaje de C3 aislado. ¿Sí? Entonces, se llevan de esta pregunta que la glomerulonefritis nefritis membrana proliferativa. Tipo 1, depósito de IgG y C3. Tipo 2, solo de C3 o solo del complemento. Solo cosas del complemento. ¿Ya? Siguiente pregunta. Acerca de los tumores epiteliales malignos renales, ¿el más frecuente es? Ya, chicos, este está regaladísimo. Regaladísimo. El más frecuente siempre va a ser el carcinoma de células renales. Obviamente, la variante de células claras. Pero el carcinoma de células renales, ese es el más frecuente. Ya, este sí, no les puedo decir nada porque ni yo la sabía. <laughs> ni yo la sabía, les juro. Pero esto de acá. Probablemente esté en una parte del libro que, que el doctor ha encontrado y, y ha dicho: Con esto voy a hacerlos caer, porque a veces así son los doctores. Dice: Enfermedad de almacenamiento de glucógeno nos puede causar una miocardiopatía de tipo. Podríamos pensarlo, ¿no? Pero no sé si familiar o no familiar. Ese es el problema. Puede ser restrictivo. Porque el depósito de glucógeno a nivel del miocardio puede hacerlo, puede hacer que las paredes ventriculares sean más firmes. Y al ser más firmes, las paredes ventriculares es una característica de la restrictiva. Pero ahora nos ponen restrictiva familiar y restrictiva no familiar. Y ahí sí, pues ya fuimos. No, no sé si es familiar o no familiar. Entonces, según, eh, según la corrección era restrictiva familiar. Restrictiva, ya les dije por qué, familiar, sinceramente no sé por qué, pero restrictiva porque el glucógeno almacenado en el miocardio hace que la pared se vuelva más tensa y eso hace que restrinja pues su dilatación al momento de la diástole. Por eso es restrictiva. Pero familiar no familiar, sí, no estoy muy segura. Muy bien. Esta es la siguiente pregunta. Dice en relación con el término de glomerulonefritis membranosa. Señale la respuesta verdadera. A. Es una enfermedad cuya principal característica es la afectación glomerular con depósitos subepiteliales de inmunocomplejos frente a antígenos expresados por el podocito. Bueno, muy larga. B. Es un síndrome asociado a la presencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. C. Es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y rápida de la función renal asociada a una glomerulonefritis mesangial y daño tubo intersticial. Sinceramente, no me gustan nefro, chicos. Así que, a ver, D. Es un síndrome que afecta a las arterias renales con presencia de microtrombos. Eso nunca hemos visto. E. Eh, un ratito. Y ahora sí, eh, la D, no, ya la D la leímos, ya, la E es, eh, a ver, es una enfermedad que presenta el borramiento de los procesos podocitarios, se da más en la infantil. La E es de la, este, de la de cambios mínimos, ¿no? Ni modo, esa no puede ser. Ok, la glomerulonefritis membranosa es una enfermedad que se caracteriza, ¿no? Por la afección de los glomérulos por depósitos de inmunocomplejos. Creo que sí lo vimos, ¿no? depósitos inmunocomplejos eh, por los pósitos Sinceramente, acá no estaba muy segura porque, porque nunca me ha gustado este tema. Pero bueno, ahí está para repasar. Ya, este tema sí me gusta. Ya. ¿Cuál es la patología caracterizada por una placa opaca, solitaria, engrosada, de color blanco grisáceo, localizada en el cuerpo del pene y el escroto? de los hombres de edad avanzada y microscópicamente muestra displasia. ¿Alguien quiere participar en esta? Esta está bien facilita, de verdad, esta está bien sencilla. Como les había mencionado, eh, hay dos tipos de cáncer, eh, eh, perdón, cáncer no, o sea, son tumores, tumores malignos, in situ, ¿no? Los dos tumores eh, in situ, malignos, son... La papulosis bovenoide y la enfermedad de Bowen, ¿no? La papulosis bovenoide eran pápulas de color marrón rojizo, varias. Y en la enfermedad de Bowen eran eh, pocas o únicas eh, placas opacas, blanco-grisáceas, en el cuerpo y en el escroto. Porque si era en el glande se veían rojitas, ¿no? Rojas, rojas intensas, puntitos rojos intensos. Entonces, aquí nos están describiendo la enfermedad de Bowen, ¿no? Y además acá dice que microscópicamente muestra displasia. Displasia es un, un pasito antes que el cáncer. No, un pasito antes que el cáncer es la displasia. Entonces, aquí todo nos indica que es enfermedad de Bowen. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes se considera una complicación a corto plazo del infarto o de miocardio? Esto también ya lo vimos. Neurismo ventricular, nada que ver. Síndrome de Dresdner, nada que ver. Insuficiencia cardíaca, izquierda crónica, intratable. Puede ser, pero no lo hemos visto. Infarto, repetición. No. Un infarto agudo no necesariamente eh, te, este, te predispone a un nuevo infarto. O sea, sí, pero no es una complicación. Entonces, aquí la respuesta ya la hemos visto. En la teoría, trombosis mural. A ver, acá me confundí. Es, si en una biopsia de un tumor de miocardio localizado en la aurícula izquierda que obstruye parcialmente la válvula mitral, el reporte histológico evidencia un estroma tumoral amorfo, basófilo, mixoide que contiene muchos polisacáridos, sospecharemos de. ¿Alguno de ustedes, se Anima, chicos? ¿Alguno de ustedes sabe la respuesta? Facilísimo, chicos. Es mixoma, ¿no? Porque el mixoma se caracteriza por estar en la aurícula izquierda, además protruye por la válvula mitral y además eh, microscópicamente vemos un este, estroma mixoide, ¿no? Entonces aquí la respuesta es mixoma. Después tenemos paciente mujer de 73 años con antecedente de cólico renal izquierdo con hematuria macroscópica, ¿no? En la urografía intravenosa se objetiva hidronefrosis. Ya por ahí estamos sospechando de cálculos, ¿no? Hidronefrosis evidente del riñón izquierdo. Ecografía objetiva, la misma lesión. ¿Cuál de los propuestos será el diagnóstico de considerar con mayor probabilidad? Angiomiolipoma renal nada que ver, ¿no? Porque acá dice cólico renal. Lo único que nos puede causar cólico renal es la presencia de cálculos. Entonces, hay que ver algo que nos dé cálculos. Entonces, angiomiolipoma renal descartado, carcinoma de células transicionales descartado, quiste simple descartado. Tenemos litiasis vesical y nefrolitiasis. Ahora, la litiasis vesical es la presencia de cálculos pero en la, en la vejiga. Y generalmente no dan síntomas hasta que están en un lugar muy estrecho, como la uretra, los uréteres o eh, los cálices renales. Entonces, si tiene cólico renal izquierdo con hematuria macroscópica, probablemente haya un cálculo que se encuentre en el riñón izquierdo que esté lastimándolo y que esté produciendo este dolor ¿no? y sangrado. Ahora, acá dice que hay hidronefrosis en el riñón izquierdo, o sea que hay eh, no, algo que está obstruyendo el pase de orina que está haciendo que se produzca la hidronefrosis, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es eh, solamente analizar el caso, ¿no? Aquí la respuesta es nefrolitiasis. Muy bien, esto es lo que les comenté yo. Esto no sé si les han enseñado en clase. Si les han enseñado en clase, un ratito. Entonces, si. En... ¿Qué le pasa? Yeah. Si en algún momento este, a ustedes en la teoría les han enseñado esto, ¿no? De las proteínas que codifica el virus del papiloma humano, eh, en buena hora, porque yo no lo he podido revisar. Ya yeah, aquí, para que la tengan también como conocimiento al momento de analizar los, los repasos y también eh, los banqueos, es importante pues que sepan que las proteínas que codifica el virus del papiloma humano que estimula la expresión de las telomerasas es la proteína E6, ¿ya? Acuérdense de eso. Muy bien. Acá. ¿Cuál es el serotipo del papiloma virus humano más frecuente en el condiloma acuminado? Aquí los han querido molestar, porque aquí nos han puesto los dos, los dos de bajo grado, ¿no? Los de bajo riesgo. El BPH 6 y el BPH 11. Pero yo les pregunté, yo, yo les dije, ¿no? Yo les comenté a lo largo de todas estas asesorías cuál era el más común. Y el más común era el BPH 6. Entonces aquí ya ustedes deben marcarlo al toque. Muy bien, aquí pregunta. La localización más frecuente de los tumores de la vía urinaria superior es: uretra proximal, uretra distal, pelvis renal, vejiga o cádices renales. Aquí, sinceramente, no les puedo decir la respuesta porque yo tampoco no la sabía. Ya, pero creo que estaba en el grafiquito en donde decía ¿no? las obstrucciones en ciertos niveles en la pielonefritis aguda. Bueno, en una de esas imágenes que yo les mencioné, ahí estaba en las diapositivas, ahí mencionaban varios tumores. ¿ya? Entonces, eh, ahí podrían guiarse un poquito de esa imagen, ¿no? Pero también esto es para que se lleven un poquito más de conocimiento, ¿no? La localización más frecuente de los tumores de la vía urinaria superior es la pelvis renal. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál de los siguientes microorganismos forma parte de las infecciones inespecíficas del pene? Ya, esto está sencillísimo porque yo se los comenté, ¿no? Clamidia, tracomatis, eh, es específica. Niseria gonorrea, también es específica. Treponema pallidum, sífilis, también es específica. Hemophilus ducrei, chancro duro, perdón. Chancroide, chancroide o chancro, chancro blando también es específica. Entonces, la única en específica aquí es cándida albicans. Entonces, esa es la respuesta. Después, tenemos esta pregunta, ¿no? Si en una nefrectomía realizada por el hallazgo de una tumoración medular, apreciamos microscópicamente que está conformado por células de aspecto fusiforme con atipia celular y nuclear de alto grado, Agrupadas en fascículos, infiltrante, el diagnóstico anátomo-patológico sería. Ya, muy bien, a ver. Te están diciendo que este es una, un tumor extremadamente maligno, muy maligno, ¿no? Porque si no, no le hubiesen realizado netamente una nefrectomía, pero dicen que es una tumoración eh, células de aspecto fusiforme, atipia celular, eso ya es mal signo, ¿no? Atipia celular nuclear alto grado, ya, es un cáncer muy malo. Agrupado en fascículos, infiltrante, también es malo, por eso seguro le han hecho la nefrectomía. Entonces, el leiomioma no es maligno, el leiomioma es benigno, descartado. El linfoma no, no tiende a afectar de esta forma al riñón, así que es descartado. Angiomiolipoma, o sea, un lipo, o sea, un lipoma o un tumor en los vasos del músculo, no, tampoco. Lipoma, el lipoma es benigno, adiós. ¿Cuál nos queda? Leyomio Además, todo lo que termina en oma o todo lo que tiene que ver con sarcoma generalmente es maligno y maligno maligno, o sea, maligno malo. Entonces, aquí la respuesta es leyomio sarcoma. Muy bien, chicos. Este, sinceramente, sí ha estado un poco complicado para mí porque hasta a veces yo me olvido un poco del cuadro ese que les dije que estudió. El cuadro que menciona los tiempos y las características macro y microscópicas de un infarto agudo del miocardio. Entonces, acá tenemos, en el reporte de una necropsia de un paciente que sufrió un infarto agudo de miocardio, se describe que el corazón presentaba un moteado oscuro ocasional y microscópicamente se informó de hemorragia y necrosis por coagulación. El tiempo aproximado de isquemia de las células miocárdicas que cumple con esta descripción sería, en realidad sería 12 horas, ¿eh? pero el más cercano aquí es 10 horas. Entonces, ese sería el resultado, o sea, esa sería la respuesta, ¿no? Mira, chicas, esto este es facilísimo. Yo lo, lo he explicado hoy día, facilísimo. Con respecto a la neumonía lobar, marque la verdadera. Están preguntándonos por las etapas de la neumonía lobar. Y nosotros ya lo sabemos. Así, al derecho y al revés, facilísimo. Son cuatro, ¿no? Sin vera. Congestión, hepatización roja, hepatización gris, consolidación. Respuesta: A. Facilísimo. Y miren, ya terminamos un examen. Al toque. Después vamos a ver el grupo B, ya. Vamos a pasar al grupo C. Pregunta: Dice. Paciente judía. De 25 años, acude a su médico por bulto en seno derecho. En el examen físico, masa firme e inmóvil, 2 centímetros cuadrante superior externo. Antecedentes familiares: madre y abuela materna con lesiones similares. ¿Qué gen mutado está implicado en esta patología familiar? Facilísimo, pues. O sea, nos, nos la ponen tan sencillo que realmente ni siquiera siento que sea necesario poner esta pregunta en un repaso, pues, pero. Sencillísimo, pues el braca, el braca 1 o el braca 2. ¿Cuál es el tumor testicular más común en lactantes y niños? Lo mencioné también. Es el tumor de saco vitelino o tumor del seno endodérmico, ¿no? Ya estamos ya. Son los que tienen alfa fetoproteína. Esos son. Con respecto a neoplasias pulmonares, marque la alternativa correcta. Ya acá pueden ver igualmente la terminología correcta, ¿no? Pero dice, los tumores carcinoides son neoplasias epiteliales malignas de alto grado. Eh, carcinoides, alto grado, son bajo grado. Todos los carcinomas de células escamosas presentas, que, presentan queratilización, no pi. El tumor fibroso solitario a la microscopía presenta vasos en hasta de búfalo, no tengo ni idea. El carcinoma de células grandes es conocido como Out Cell Carcinoma. Eh, no estoy segura. Pero de lo que sí estoy segura es de que el mesotelioma sí se asocia a la exposición con asbesto. Que eso es lo que hemos visto. Entonces, esa es la respuesta. Muy bien. Otra pregunta. Recién nacido con síndrome de distrés respiratorio, la causa más probable será malformación adenomatoidequística quística pulmonar. Ya vimos que no es. Bronconeumonía. Bronconeumonía en un recién nacido es un poco complicado, sinceramente, que aparezca. Quiste broncogénico. El quiste broncogénico no causa distrés respiratorio. Trombosis. La trombosis sí puede causar distrés respiratorio, pero eh, es un recién nacido, pues la trombosis es en adultos, más adultos. Enfermedad de membrana y alina es la que más se ajusta. ¿Por qué? Porque es lo que yo les dije, ¿no? La enfermedad de membrana y alina es una enfermedad del recién nacido pretérmino, ¿no? El recién nacido que ha sido pretérmino temprano, ¿no? Un pretérmino que no ha permitido que sus pulmones se desarrollen de forma correcta y que no haya una correcta segregación del surfactante pulmonar y es por eso que no respira bien y es por eso que tiene síndrome de estrés respiratorio. Entonces, por ende, la respuesta aquí es enferme enfermedad de membrana y alina. Muy bien, acá dice, marque el hallazgo microscópico, que no es común encontrar al estudio microscópico de una muestra histológica de un paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Ven, yo les dije, yo les dije que sí o sí le van a preguntar tuberculosis. Les van a preguntar tuberculosis, chicos. A ver, hay que recordar cómo se ve una lámina histológica de tuberculosis. Tiene su centro necrótico, ¿verdad? Con necrosis gaseosa, tiene sus células gigantes multinucleadas, también tiene sus células epiteloides, que son los histocitos, y también tiene su corona de linfocitos. Entonces, ¿cuál aquí no se encuentra, no es parte de la histología de la tuberculosis pulmonar, las bandas fibrosas? Ahí bandas fibrosas no existen, no hay. Siguiente pregunta. Dice, con relación a la telectasia, marque lo correcto. Constituye un factor que protege las neumonías, no falsísimo. La telectasia es un fenómeno irreversible, excepto cuando hay fibrosis, no, sí es reversible, sí es reversible. Por ejemplo, si la telectasia por obstrucción quitas lo que está obstruyendo, pues ya se resuelve la telectasia. O si la telectasia producida por un neumotórax le quitas el neumotórax, o sea, drenas el aire. Eh, pues el pulmón vuelve a estar normal, o si drenas el, el, este, el derrame pleural, también vuelve a estar normal. Entonces, sí es un fenómeno reversible. En la reabsorción, el mediastino se desplaza hacia el pulmón no afectado. No. El mediastino en la telectasia, por reabsorción, se desplaza. A ver, este está para razonar, ¿ah? ¿eh? En la absorción, en la reabsorción. Era por absorción, mi destino se desplaza. No, no se desplaza mi destino. No, tienen razón, acá este, no se desplaza. Entonces acá es incorrecta. Eh, después, la contracción permite una expansión adecuada de los pulmones. No, porque pues ni modo, en la telectasia no hay expansión adecuada de los pulmones. Entonces nos queda la compresión, que se da, la compresión se da por presencia de aire o líquido dentro de la cavidad pleural. Efectivamente, ¿no? Porque reabsorción es por obstrucción, ¿verdad? Por obstrucción de la vía aérea. Compresión era por la presencia de aire o líquido en la cavidad pleural. Y eh, constricción era por alteración del de, este, parénquima pulmonar o de la pleura, ¿no? Entonces, efectivamente, la compresión se da por la presencia de aire o líquido dentro de la cavidad pleural que comprime el pulmón y produce la Entonces, la respuesta correcta es la. A? Acá tenemos. Ah, ya. Este sí no la sabía tampoco. Dice, mujer sexualmente activa de 28 años ha estado tomando anticonceptivos orales durante los últimos 10 años. Papa Nicolau, lesión epitelial escamosa de alto grado. O sea, estamos hablando de un cáncer de cervix, ¿no? Eh, de tipo neoplasia epiteliar cervical NIC2. ¿Cuál sería la patogénesis molecular? Acá no tengo ni idea, sinceramente, pero pude buscar un poco del gen RB1, ¿ya? Acá dice inactivación viral del producto del gen RB1. Se supone que el gen RB1 hace que todas las células se puedan, no, no tengan cambios malignos. El gen RB1 eh, principalmente se asocia, de hecho, al retinoblastoma, ¿ya? Al retinoblastoma. O sea, si no tenemos este gen RB1, aparece el retinoblastoma. Pero en general, el gen RB1 se encarga también de ver... O velar también por, eh, por las. porque las células cumplan su ciclo vital sin que se desvíen o sin que no se mueran o sin que haya mutaciones. Entonces, si hay una activación viral del de gen RB1, entonces probablemente haya mutación hacia cáncer, ¿no? Entonces, esto probablemente estaría explicando la razón por la cual ya tiene esto una, una lesión epitelial escamosa de alto grado, es decir, está ya a dos pasitos del cáncer. Literalmente a dos pasitos del cáncer. De cervix, obviamente, ¿no? Entonces, eso sería principalmente la respuesta, ¿no? Inactivación de, de, viral del producto de gen RB1. Muy bien, acá dice, mujer de 30 años sufrió golpe traumático en el seno derecho. Inicialmente había una contusión de 3 centímetros debajo de la piel que se resolvió en 3 semanas. Pero luego sintió un bulto firme e indoloro que persistió debajo del sitio del hematoma un mes después. ¿Cuál sería el diagnóstico? Ya. Yeah. Esto no sé si les han enseñado a ustedes, pero esto yo lo he aprendido. Cuando hay sospecha de eh, violencia familiar, violencia del varón hacia la mujer, una de las cosas que tienen que hacerse es uno revisar pues a la mujer todo su cuerpo, revisar si hay hematomas en los pechos. Eh, y si sí hay hematomas en los pechos, pues se les saca una eco, una mamo. Y ahí a las mujeres que están sufriendo de agresión, se les detecta necrosis grasa. Entonces, acá la mujer ha tenido un traumatismo, un, un golpe traumático en el seno derecho. Cuando hay un golpe a nivel de los senos, se forma la famosa necrosis grasa. ¿ya? Entonces, aquí la respuesta es necrosis grasa porque ha habido traumatismo en el pecho. ¿no? Que puede ser accidental, como este, o puede ser por violencia. ¿ya? Entonces, eh, aquí la respuesta es necrosis grasa. Muy bien, ya, otra vez dice: ¿Cuál es la patología que, cuando afecta al aparato genital masculino, comienza casi invariablemente en el epidídimo? Desde donde puede extenderse a los testículos, la infección provoca las reacciones morfológicas clásicas de inflamación granulomatosa-caseosa. Y a ese está regaladísimo, ¿ya? Porque al inicio tal vez no sabes cuál es, porque bueno, dices que cómo que comienzan el epidimo, que se extienden los testículos, no entiendo. Pero si lees granuloma caseoso, tuberculosis. Listo, no tienes por qué esforzar más tu cerebro, solamente es tuberculosis. Muy bien, siguiente pregunta. A ver, dice, mujer de 31 años ha tenido prurito vulvar. Y flujo vaginal, globular, espeso, blanquecino, inodoro durante la última semana. En el examen pélvico, cervix eritematoso, sin erosiones ni masas. Papa Nicolau muestra células en ciernes y pseudoifas. No hay displasia celular. ¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos tiene más probabilidad de producir este hallazgo? A ver, eh, clamidia trachomatis no produce esto, ya el flujo blanquecino y no inod... Voy a dar directamente la respuesta porque es que está demasiado sencillo como para ir descartando. La presencia de prurito vulvar o vulvo vaginal, pero un prurito intenso, con la presencia de flujo vaginal blanquecino espeso, inodoro, o sea que no huele a nada, ¿no? Eh, y eso asociado a pseudoifas es cándida, ¿no? Pseudoifas, la cándida se presenta como pseudoifas. Entonces, todo esto es cándida. ¿no? Cándida albicans. Definitivamente. Muy bien, esto tampoco lo sabía, sinceramente. Sarcoidosis. No sé si ustedes le están enseñando sarcoidosis, pero si ha venido en el examen del siglo pasado, probablemente les venga a ustedes. ¿ya? Respecto a la sarcoidosis, señale la afirmación correcta. A ver, es una enfermedad debido a una alteración en la regulación inmunitaria. Sinceramente, vagamente me acuerdo que puede ser esa. <laughs> vagamente. Adopta un patrón clínico característico de linfadenopatía iliar unilateral. Es una enfermedad localizada de tipo granulomatosa de origen desconocido. Presenta en la histopatología granulomas con necrosis casiosa. Creo que aquí mi compañero se, se confundió, ah, ¿eh? porque granuloma con necrosis casiosa casi siempre es tuberculosis. Y acá afecta con mayor frecuencia a varones del sudeste asiático. Ni idea. Yeah. Entonces la sarcoidosis es una enfermedad debido a una alteración en la regulación inmunitaria. Muy bien, ahora seguimos con esta pregunta. Dice, marque la alternativa correcta con respecto a las etapas de la neumonía lobar. Muy bien, a ver, ya somos expertos en esto. ¿eh? A ver, la etapa de la congestión se caracteriza por la presencia de abundantes neutrófilos y escasas bacterias. No, congestión es la primera etapa, es en donde hay más de todo. En la etapa de resolución... El exudado de los espacios alveolares se degrada mediante la digestión enzimática para producir restos granulares semilíquidos. Sí, eso pasa en la resolución, ¿no? El exudado poco a poco se va degradando mediante digestión enzimática. El resto es puro palabra sinceramente. Eso es lo único que tienen que saber de la resolución, ¿no? Los espacios alveolares, eh, el exudado se degrada mediante digestión enzimática. A ver... Durante la etapa de hepatización gris en la macroscopía, el lóbulo pulmonar se aprecia rojo. No, pues si acá dicen hepatización gris, no puede decir rojo, pues no, sería hepatización roja. Durante la hepatización gris, el pulmón toma apariencia roja, pesada, pastosa. Ya pues no, no, porque sería hepatización roja. ¿no? Entonces, la respuesta sería aquí, ¿no? La etapa de resolución. Siguiente pregunta. Dice, mujer de 23 años con molestias pélvicas hace cuatro meses. Palpándose masa anexial derecha, grande e indolora. Tomografía abdominal. Masa 11 centímetros sólida y circunscrita. Al extirparla, se ve masa blanca con áreas de necrosis. Masa blanca con áreas de necrosis. Histología. Células mesenquimales primitivas con algo de cartílago, músculo y focos de diferenciación neuroepitelial. Ok. Ya, yeah. esto es algo que no les expliqué. Hay un tumor que se llama teratoma. Un tumor que se llama teratoma, el cual, bueno, probablemente si sí están en las asesorías sí, sí se acuerdan del teratoma porque yo sí lo mencioné, pero el teratoma en general se trata de este un tumor que viene de las células mesenquimales primitivas que estas células mesenquimales tienen la capacidad de diferenciarse a cualquier tipo de tejido, a dientes, a músculo, cartílago, cabello, este, hueso, eh, cualquier tipo de tejido realmente. Entonces, aquí definitivamente estamos hablando de un teratoma. ¿Pero cómo sabemos que es un teratoma maduro y e inmaduro? Porque el teratoma maduro definitivamente ya tiene todas esas estructuras que ya he mencionado bien hechas. Es decir, nosotros agarramos el tumor, lo cortamos y vemos todas las estructuras bien diferenciadas. O sea, aquí encontré un diente, aquí encontré un pelito, aquí encontré el cartílago. Ese es el maduro. Pero el inmaduro no necesariamente se va a ver ya con todo ya diferenciado, ¿no? Es por eso que aquí dice, ¿no? Células mesenquimales primitivas con algo, con algo de cartílago, músculo y focos de diferenciación neuroepitelial. Entonces aquí estamos hablando de un teratoma inmaduro. ¿Sí? Inmaduro. Siguiente pregunta. Dice, señale la característica histológica más común en el asma bronquial y en la bronquitis crónica. ¿Cuál era el que compartían? En ambos hay moco, ¿verdad? En ambos tenemos moco. Entonces... Acá podrían ser dos, ¿eh? el aumento del tamaño de las glándulas submucosas o el aumento del número de células caliciformes. Pero aquí nos dicen aumento del tamaño de las glándulas submucosas. Entonces, debido a que los dos, ¿no? tanto la bronquitis crónica como el asma bronquial comparten la característica de una hipersecreción de moco, entonces aquí la respuesta es aumento del tamaño de las glándulas submucosas. Muy bien, siguiente pregunta. Con relación a las micosis pulmonares, marque la alternativa correcta. Dice, la neumonía por cándida no está asociada con inmunosupresión. Sí está asociada con inmunosupresión, yo les dije, ¿no? La cápsula de criptococos tiñe de azul brillante con musicarmín. No, no. La levadura de criptococo es redondeada ovalada y suele medir de 30 a 40 micras. ¿No creen que es muy grande? <laughs> 30-40 micras, ¿qué abusivos? No. El nicho ambiental del histoplasma capsulatum incluye suelos ricos en nitrógeno y áticos con excrementos de oso y zorros. No. El histoplasma capsulatum era eh, suelos ricos en eh, excrementos de aves y excrementos de murciélagos, ¿no? Y después tenemos a la... Histoplasmosis acá dice, histoplasmosis puede presentarse en los pulmones como nódulos solitarios que pueden simular neoplasias. Sí, ya la histoplasmosis acuérdense que tienden a ser también eh, tumores, no nódulos solitarios que parecían eh, con necrosis caseosa, o sea que podía ser un diagnóstico diferencial con la tuberculosis y la tuberculosis a veces también se confunde con una neoplasia en una radiografía. Entonces este sí, ¿no? Vendría a ser la histoplasmosis. Muy bien, después dice: niño de cuatro años con ropa interior manchada de sangre y algo sobresaliente en los genitales. Examen físico: masa polipoide o masas polipoides como uvas que se proyectan desde la vagina. biopsia, células tumorales pequeñas y redondas, algunas con citoplasma eosinofílico en forma de tiras. La tinción inmunohistoquímica marca desmina vimentina, miogenina, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Sinceramente, acá, tensión inmunistoquímica, la verdad es que no nos no, no es muy importante, porque en el examen físico nos dicen que son masas polipoides como uvas y se proyectan desde la vagina hacia afuera. Entonces, ¿cuál es? Eso ya lo hemos visto hace un ratito, el sarcoma botrioide, ¿no? Entonces, por eso les digo, eh, la palabra clave es como uvas. Cuando les expliqué el sarcoma botrioide, esa era la palabra clave. Ya, yes. esto de acá, chicos, muy sencilla. En la patogenia del enfisema hay disminución de la siguiente enzima. Alfa 1 antitripsina, ¿verdad? Alfa 1 antitripsina. Siguiente pregunta. Mujer posmenopáusica de 59 años con sensación de pesadez pélvica durante los últimos 11 meses. No hay antecedentes, no antecedentes de sangrado normal. Ok. Su médico palpa útero nodular agrandado. Papá Nicolau normal. Tomografía computarizada pélvica, múltiples masas uterinas sólidas sin necrosis ni hemorragia. ¿Cuál sería el diagnóstico? Leiomiomas, ¿no? Acuérdense que hay tres tipos de leiomiomas. El leiomioma submucoso, que es el que más sangra, el leiomioma subseroso, que es el que causa obstrucciones, y el, y los intramurales. Los intramurales son los que causan una deformación en el útero, o sea, causan un útero medio deforme, pero se sienten igual, ¿no? Entonces aquí sería pues la presencia de leiomiomas, lei, lei perdón, lei o miomas uterinos. Podría ser adenomiosis, pero la adenomiosis sí causa sangrado. En, ¿Cuál es la patología del pene caracterizado por un orificio anormalmente pequeño que puede ser resultado de un desarrollo anómalo, pero con mayor frecuencia es el resultado de episodios repetidos de infecciones que causan cicatrización del anillo prepucial? Ya, esa está súper sencilla, ¿no? La fimosis. La fimosis está... Eh, la fimosis es básicamente un orificio pequeño del prepucio, entonces no se puede retraer el prepucio, entonces no puede estar expuesto el grande como para limpiarlo. Y como no se puede limpiar bien, entonces lo predispone a la presencia de repetidas infecciones, ¿no? Entonces es fimosis. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué neoplasia maligna endometrial surge de hiperplasias endometriales atípicas previas en mujeres entre 55 y 65 años con obesidad, hipertensión y o diabetes mellitus, ¿no? cuyas mutaciones se dan en el gen TEN y tienden a permanecer localizados durante años antes de extenderse a vasos linfáticos y locales? Nos están diciendo que este es un tipo 1, ¿no? Un carcinoma endometrial tipo 1. Entonces acá nos dicen carcinoma endometrioide, chévere, porque ese es el tipo 1, ¿no? El carcinoma endometrioide. Esa es la respuesta, efectivamente. Y ya hemos terminado con el grupo C. Ahora vamos a ver, ahorita les voy a compartir, vamos a ver el grupo B para finalizar ya de una vez, ¿no? Muy bien, entonces... Ya, este es súper sencillo, ¿no? A ver, vamos a agarrar un poquito por acá. Característica que, determina, característica que determina el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata. Ya, eso es lo que yo les mencioné, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, eh, lo importante aquí es que no hayan células basales. ¿Por qué? Porque ya es un adenocarcinoma, ya, ya, ya ha infiltrado la membrana basal. Como ya ha infiltrado la membrana basal, entonces ya no hay células basales. Entonces aquí la respuesta sería ausencia de células basales. ¿no? ¿Por qué no aumento del PCA? Porque el PCA puede estar eh, normal teniendo cáncer de próstata. Por eso no puede ser PCA. Muy bien, pregunta 2. Mujer de 45 años con un año de dolor torácico en reposo al examen físico, frecuencia cardíaca de 80 por minuto, el dolor torácico en reposo, ya. frecuencia cardíaca de 80 por minuto e irregular. Según microscopía de coronaria descendente anterior izquierda, presenta reducción luminal y calcificación. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de laboratorio es más probable que esté implicada en esa patología? Ok. Acá están preguntándoles sobre los factores de riesgo adicionales. Dense cuenta. ¿Cuál era un factor de riesgo adicional? El colesterol HDL bajo, ¿no? Colesterol HDL bajo. Acá sería BDRL, el BDRL. <laughs> es una prueba serológica para sífilis. ¿Qué tiene que ver el sífilis acá? No sé. Ah, pero BDRL, very low, no sé, se han confundido, creo. ¿Cómo van a poner BDRL? <laughs> la lipoproteína aquí tendría que estar alta. Aquí sería una disminución del número de plaquetas. Y aquí sería un aumento de la hom homocisteína plasmática. Es por eso que el único que causa es el colesterol HDL bajo. A ver, dice, paciente de sexo masculino de 55 años, con antecedente de angina de pecho por ejercicio en los últimos dos años. Al examen físico, con presión arterial de 135-75, que tiene presión arterial alta. Yeah. un poco alta tampoco, ¿no? Y frecuencia cardíaca 80 por minuto. La coronariografía muestra estenosis del 75% de la rama descendente anterior de la coronaria izquierda. Con factores de riesgo es fumador, hipertenso y tiene hipercolesterolemia. ¿Cuál de, la, ¿Cuál de los siguientes enunciados se deriva más precozmente en los efectos de dichos factores? Definitivamente, ¿no? Disfunción por lesión endotelial. Creo que no hay discusión ahí, ¿no? Disfunción de, por lesión endotelial. Inhibición de la oxidación del... No, no necesariamente, ¿no? Alteración de la relación del... De, no. Modificación de los receptores hepáticos no tiene que ver. O sea, sí tiene que ver, pero bueno. Ya, sí. Disfunción por lesión endotelial. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Disfunción por lesión endotelial. Muy bien, siguiente. En un paciente que presente síndrome nefrótico por glomerulonefritis membrano proliferativa, la inmunofluorescencia glomerular nos muestra, ya hemos visto, ¿no? Acá solamente tiene que ser componentes del complemento. Entonces sería C1 y C4. C1Q y C4, ¿no? Porque no hay, de G, no, hay, no, hay, no hay nada de inmunoglobulina. Pero acá dice, a ver, la inmunofluorescencia glomerular no... Ah, acá no especifica si es tipo 1 o tipo 2. Hmm, bueno, puede ser esa. Ah, miren, las validaron todas. Creo que es porque no hay una específica. Es que hay varias. Porque IgG puede ser para el tipo 2, esta puede ser para el tipo 1. Creo que por eso las validaron. Muy bien. Siguiente pregunta. Mujer de 55 años ha tenido pérdida de peso acompañada de agrandamiento abdominal durante los últimos 5 meses. Hay antecedentes familiares de carcinoma de mama y ovario. En el examen físico no hay lesiones en el cuello uterino y el útero es de tamaño normal. Pero hay una masa en el anexo izquierdo. Una ecografía abdominal muestra una masa quística de 10 centímetros en la región anexial izquierda, con nódulos peritoneales dispersos de 1 centímetro y asitis. Los estudios citológicos del líquido peritoneal muestran células malignas. ¿Cuál de los siguientes genes mutados es el más probable que sea el factor de riesgo para esta neoplasia? Hmm. Y a ver, aquí lo clave es que hay antecedente familiar de carcinoma de mama y ovario. ¿ya? si hay antecedente familiar de mama y ovario, eso nos quiere decir que hay dos genes implicados, ¿verdad? ¿No? El BRACA1 y el BRACA2. Perfecto. Entonces solamente está el BRACA1, BRACA1, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta, BRACA1. Muy bien, siguiente pregunta. Dice: tumor que tiene varios componentes celulares que recuerda derivados normales de más de una capa germinal. Ah, facilísimo. Ese es un teratoma, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Un teratoma. ¿Por qué? Porque el teratoma ya les dije que puede, o sea, tiene un componente que hace que pueda diferenciarse a cualquier tipo de tejido, ¿no? Por eso que dice derivados normales de más de una capa germinal. Entonces es teratoma. Teratoma. Muy bien, ¿cuál es la respuesta inmune de citoquinas que está asociada a susceptibilidad a la equinococosis y a la presentación de su forma clínica? Ahí sí me agarraron, chicos. Yo no sé esta pregunta, esta no, no estoy muy segura. Pero, pero aquí dice T-Helper 2, o sea, los linfocitos TH2. Para que se les quede en su conocimiento, ¿no? la respuesta inmune de citoquinas asociada a su susceptibilidad a la equinococosis y a su presentación de forma crónica. TH2. Pregunta, siguiente pregunta. En la patogenia del enfisema hay disminución de la siguiente enzima. Ya chicos, esto está facilísimo. Pues sería alfa-1-antitripsina, ¿no? Alfa-1-antitripsina. Siguiente pregunta. El infarto del miocardio presenta microscopio edema, hemorragia, comienza la necrosis por coagulación. Todo eso se observa eh, a las 4 horas. De 4 a 12 horas, chicos. Esa es la respuesta. De 4 a 12 horas. Uh -huh. Esta ha sido pregunta de exámenes pasados. De hecho, casi todas las que hemos visto anteriormente las he visto eh, en preguntas ya desde un, un año o hace un par de años. Una mujer de 26 años ha notado un bulto en su seno derecho durante el último año. Se palpa masa firme, circunscrita y móvil de 2 centímetros en el cuadrante inferior externo. Histológicamente lo describen como un tumor bifásico. Ok. Se caracteriza por una hipercelularidad estromal con un patrón de crecimiento pericanalicular. A ver, bifásico. Ya, yeah. este de aquí están describiendo un poco, pero ya un poquito más. Específicamente hablando al fibradenoma. Ya, aquí es, la respuesta es fibradenoma. Uh -huh. La respuesta es fibradenoma. Ya, entonces acuérdense que los fibradenomas no siempre se van a presentar en el cuadrante superior izquierdo. Pueden presentarse en realidad en cualquier cuadrante, pero con mayor frecuencia se presentan en el superior izquierdo. ¿Sí? Entonces, tiene hipercelularidad estromal y tiene un, un, también un patrón de crecimiento pericanalicular. Eh, eso es lo que caracteriza también a fibra de enoma. Sí, entonces, aquí también es fibra de enoma. Siguiente pregunta. Mujer de 60 años con claudicación intermitente en extremidades inferiores. Presenta, presenta insuficiencia renal progresiva, hipertensión, sedimento urinario poco alterado y proteinuria escasa. Se debe considerar el diagnóstico de vasculitis, isquemia renal aterosclerótica, nefropatía esencial, no, no sabía esta. Pensé que era poliarteritis nodosa, pero... Mm, ya, yeah. es isquemia renal aterosclerótica. Isquemia, isquemia renal aterosclerótica. ¿Por qué razón? Ahora que, lo, ahora que lo pienso. ¿Por qué razón? Porque la claudicación intermitente puede ser porque hay poco flujo a nivel de las piernas, ¿verdad? Hay poco flujo. Y ese poco flujo puede deberse a la presencia de aterosclerosis, ¿verdad? Además, también insuficiencia renal progresiva. ¿Por qué podría ser? por isquemia, isquemia renal, ¿por qué? Porque en las arterias eh, renales también pueden haber aterosclerosis que hace que haya poco flujo. Entonces, si hay poco flujo a nivel del riñón, entonces poco a poco va a ir yendo a insuficiencia renal, ¿no? Entonces, podría sería isquemia renal aterosclerótica. A ver, las lesiones proliferativas vistas morfológicamente en la tuberculosis presentan proliferativas, ah, presencia de macrófagos inmaduros. No estoy segura. Predomina neutrófilos, necrosis gaseosa, gran cantidad de bacilos. Bueno, aquí han puesto todas, porque en realidad todas sí son parte de, ¿eh? todas son parte de eh, presencia de macrófagos inmaduros. Bueno, predomina neutrófilos, necrosis gaseosa, gran cantidad de bacilos. Entonces, creo que por eso aquí han validado todas las respuestas. Muy bien. Paciente varón de 48 años que presenta dolor lumbar, disuria, dolor perineal suprapúbico ya, Esa prostatitis bacteriana crónica, ¿no? Presenta dolor lumbar, disuria, dolor perineal suprapúbico con antecedente de cistitis. Mira, es antecedente de infección anterior. Leucocitos en secreciones prostáticas. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Prostatitis, ¿no? Prostatitis crónica. Prostatitis crónica. Eh, presenta cuerpos de samoma en su composición. Sí, tiene razón. Carcinoma ¿Disculpa? de las en el morfotipo papilar. Dime. En la anterior, ¿por qué no podría ser una prostatitis aguda? Disculpo que te interrumpa. Ah, ya. Porque las prostatitis agudas generalmente no tienen el antecedente de infecciones anteriores y suele presentarse con esta sintomatología, ¿no? Suele presentarse en las prostatitis crónicas, se suelen presentar con dolor lumbar, disuria, dolor perineal, dolor suprapúbico, eh, incomodidad al, al ir al baño, o sea, incomodidad al orinar, dolor, molestias. Todas esas características asociadas a un antecedente de infección del tracto urinario anterior se relacionan con la presencia de una prostatitis crónica. Por eso es que la respuesta es prostatitis crónica. Ok, gracias. Muy bien, siguiente pregunta. Dice: presenta cuerpos de samoma en su composición y hemos visto, ¿no? Carcinoma de células renales de tipo papilar, ¿no? Papilar es el que presenta los cuerpos de samoma. Un cosito más de células claras. No, 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 por si acaso, no existe. Ya. A ver, siguiente: paciente varón de 15 años que presenta no duelo circunscrito en testículo microscópicamente conformado por células gra grandes, poligonales, con abundante citoplasma y eosinófilo granular y núcleo central redondo. El citoplasma contiene gotitas de lípidos, pigmentos de lipofusina y cristales de Reinke. Ay, los cristales de Reinke. No, no, no. A ver, no sé si esto les han enseñado en su teoría, pero aquí la respuesta es esta, ¿no? El tumor de células de Leidig. Y todo por la presencia de estos cristales especiales. La, la presencia de los cristales de Reinke nos da el diagnóstico del tumor de células de Lady. ¿Ya? No sé si les ha enseñado su teoría, pero, pero eso anótenlo por si acaso. Muy bien, siguiente pregunta. Ya estamos terminando. Una mujer sexualmente activa de 28 años, a ver, si comienzan como mujer sexualmente activa, probablemente nos hagan alusión a cáncer de cervix. Mujer sexualmente activa de 28 años acude a su médico para un examen de salud de rutina. No hay hallazgos anormales en el examen físico. Ella ha estado tomando anticonceptivos orales durante los últimos 10 años. Una prueba de Papa Nicolau muestra una lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Ya comenzamos. También denominada displasia moderada o neoplasia intraepitelial cervical, NIC-2. ¿Cuál es la patogenia molecular más probable de este hallazgo? esta, ¿no? Inactivación viral del producto del gen RB1. Ya lo hemos visto, esta ha sido pregunta de banco. ¿La cantidad de vacilos de mycobacterium tuberculosis necesarios para una respuesta celular inmune para ser detectado por la prueba de tuberculina son? Creo que 100, chicos. Esta ha sido pregunta de examen pasado. Sí, ha sido pregunta de examen pasado. Se han confundido, creo. Han puesto todas. Pero sí, ha sido pregunta de examen pasado. Tal vez la han, no, ¿tal vez la han reclamado porque no les han enseñado en la clase. Pero sí, esta ha sido pregunta de examen pasado. Muy bien. A ver, indique cuál de estas miocardiopatías es la más común en porcentaje de casos. Ya, a ver. La más común en porcentaje de casos es la dilatada. ¿sí? En orden, de en orden decreciente, o sea, desde la más común hasta la menos común, es miocardiopatía dilatada a la cabeza, la más común. Le sigue la miocardiopatía hipertrófica y después le sigue la miocardiopatía restrictiva. La más común en porcentaje de casos entonces es la miocardiopatía dilatada, ya miocardiopatía dilatada. ¿En qué lugares? No, ¿En qué lugar se dan con más frecuencia las metástasis de carcinoma de células renales? Esa también ya les mencioné. Es pulmón, ¿verdad? Pulmón. Uh -huh. Pulmón. Y última pregunta. Una mujer de 32 años tiene dolor abdominal cíclico que coincide con su menstruación. Los intentos de quedar embarazada han fracasado en los últimos cinco años. No hay hallazgos anormales en el examen físico. El examen laparoscópico muestra numerosas lesiones hemorrágicas de 0.2 a 0.5 centímetros sobre la superficie peritoneal del útero y los ovarios. ¿Cuál de las siguientes lesiones es la más probable que esté asociada con hallazgos en este paciente? Ya, hay muchas cosas que analizar acá. Primero, la presencia de lesiones hemorrágicas en las superficies del peritoneo del útero y los ovarios. ¿Qué parte del aparato reproductor femenino sangra cíclicamente? El endometrio, ¿verdad? Cuando hay endometriosis, el tejido endometrial ectópico sangra, sangra como si fuese tejido menstrual, como si fuese tejido endometrial menstrual. Entonces, cuando tiene, cuando tiene dolor abdominal cíclico que coincide con su menstruación, nos hace pensar también en una endometriosis. Además, la endometriosis a veces, en muchos casos, causa infertilidad. Entonces, Acá si no ha podido tener hijos tenemos infertilidad también. No hay hallazgos anorm anormales en el examen físico, lo cual es normal, ¿no? El examen laparoscópico dice, muestra lesiones hemorrágicas que pueden ser las lesiones por la de endometriosis en la superficie peritoneal del útero y los ovarios, que sangran junto con la menstruación de la paciente. ¿Cuál de las siguientes lesiones es más probable que esté asociada? Es el, endomet el endometriosis la endometriosis. La respuesta es endometriosis. Y muy bien, chicos, hemos terminado, increíblemente, hemos terminado y hemos terminado con todo, todas las teorías más los tres banqueos. Entonces, su examen es el sábado, chicos, no sé a qué hora es, pero realmente esfuércense, no creo que van de verdad, no creo que vayan a salir mal, ¿ya? Entonces, eh... bueno, nos vemos después de su para seguir con las asesorías en todo caso y que les vaya súper bien, ¿ya? Sigan estudiando, chicos, nos vemos, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Chao chicos, chao, cuídense. Muchos éxitos en el gracias, examen. Gracias. Que les vaya súper bien.